¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Lisette. Buenas tardes, Alejandra. Gracias. ¿Qué tal, Sebastián, Iván? Ahí está Valeria, Magdiel, Ana Paula, ¿no? Jorge. ¿Qué dicen? Futuros cachimbos. ¿Qué dicen, muchachos? Flor, Daniela, Kiara, Belén, Matías, Marino. Ah, no, ese soy yo. ¿Qué tal, muchachos? Ya, pues jóvenes, espero que ya esta sea la última. Bueno, vamos a ver. Ya, bueno, chicos, buenas tardes. Con fe, claro, pues bueno, depende de ustedes, ya falta poco. Pregunten, sigan estudiando, resolviendo. Ya, olvídate de ella, ¿de acuerdo? Bueno, ya, chicos, vamos a avanzar entonces porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo están? Bueno, soy el profesor Marino Alvarado y vamos a llevar el curso de literatura. Claro, la presentación siempre. A ver, ¿cuántos son? Ah, más de 60. Ya. Ya empezamos, bueno, ya de frente, ¿sí o no? Con todo. Listo. Está la gente brava. Yo se le dice con Fedes. Claro. Ya. Bueno, vamos a apagar la cámara. Porque se puede asustar. Habían salones que antes hacían memes con los profes, ¿no? Bueno, ustedes no, pues, chicos serios. Ya, bueno, entonces empezamos ciclo repaso. Son ciclo repaso, ¿verdad? Verano, ¿no? Repaso, ¿no? Ya, bacán. Mi ex salón, profe, pero ingresaron. Ah, entonces, ¿ves? Entonces el secreto es hacer memes para ingresar. Ya, está bien, está bien. Bueno, entonces, repaso uno y los temas son. Chun, 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 chun. Géneros literarios. Ala, profe, y ala. ¿Ya? Gracias por la idea, dice. Figuras literarias, profe, y ala. Ilíada, ya lo dice. Y Edipo Rey, ya. Hoy solo esto, ¿ya? A ver, de estos cinco temas, ¿sí? Puede ser. Lo que más viene es figuras, ¿no? Así que tienes que saber. ¿Ya? Segundo lugar, géneros. Y tercer lugar, Edipo Rey. Pues eso todo. Ya, bueno, empezamos. No sé, pues de frente a las preguntas, bueno, una pequeña teoría. A ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo están? Ahí está. Empezamos con los géneros. A ver, una pregunta suave nomás, ya, suaves. Ya, ¿a qué género literario pertenece lo que está ahí? Profe, ¿qué? Nada, no, no me hace recordar, ¿no? Así, brutal nomás, joven, brutal. Brutal. ¿Hay tanto demoran? Ah, su man. Ay, Ana Paola, Pierito. Lírico, ¿no? A ver, la forma de querer tú es dejar que te quiera. El sí con que te me rindes es el silencio. Tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo. Jamás palabras, abrazo, miran que tú existías, que me quisiste, jamás. Me dicen las hojas blancas, mapas, augurios, teléfonos, tú no. Bueno, ¿y por qué es lírico? ¿Por qué es lírico? ¿Por qué es lírico? Habla, pues. Porque es subjetivo. ¿Y por qué es subjetivo? Porque involucra las emociones, ¿no? Sí o no, ese motivo es, ya ustedes ya saben, ya. No sé si ustedes han tenido ya enamorado o enamorada, y tú, a tu enamorado o tu enamorada, nunca la has presionado, no has sido tóxico nunca, tóxica. Tú, por ejemplo, le has dicho, quiéreme dejándote querer nada más. Yo te pido solo que te dejes querer, ¿no? Aso, ¿no? Me besas solo colocando tus labios. Nada más, yo no te pido nada más. Yo no te pido que te operes. Nada, aso, qué sano, ¿no? Entonces uno lee y se emociona, ¿ves? Es muy emotivo, ¿ya? Es subjetivo. Eso es, pues, chicos, ¿ya? Entonces, recordar, ¿de acuerdo?
que solo son tres los géneros literarios. Solo son tres los géneros literarios para San Marcos: épico, lírico, dramático. ¿De acuerdo? Ahora voy a adelantar algo. Miren, una alumna de un salón, ya no voy a decir quién, me dijo que con esta pregunta cayó. Con esta pregunta dijo, ¿cómo es? Dice cómic, género literario, ya, cómico, marcó cómico, marcó cómico, joder. Y no ingresó, pues, ¿ya? De acuerdo, ¿ya? ¿Por qué no ingresó? Porque cualquiera se puede equivocar, ¿eh? No te pasa, de repente acá en el salón alguien se ha equivocado, ¿ah? ¿Eh? Normal, ¿sí o no? ¿Quién se puede equivocar? Ya no te equivocas. Porque no hay género cómico, pues, ¿sí o no? Son tres géneros nada más: épico, lírico, dramático. Pero ese género narrativo tampoco, tampoco. ¡Hala, profe! Ya, y la teoría de San Marcos dice, pues, ¿no? Es lírico porque hay un mundo interior. Entonces, el autor, o sea, hay un yo, siempre hay un yo. Siempre hay un yo poético, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te quiera yo, ¿no? Acá se supone que es tácito, ¿no? Que te quiera yo. Acá me dice yo. O sea que siempre se enuncia en primera persona. Luego, lo que ustedes dijeron, que es emotivo, ¿no? Y por lo tanto, es subjetivo. Es fácil. ¿Y cómo hubiera sido épico? A ver, en vez de esto, yo hubiera puesto, a ver, algo así, ¿no? Una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse Gregorio Samsa en su cama, convertido en un monstruoso insecto. Al levantar la cabeza que estaba recostado en el duro caparazón de su espalda, vio un vientre negro, convexo, infinitas patas, lamentablemente escuálidas en comparación al grosor habitual de sus piernas. ¿Qué me ha pasado? Dijo, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué sería, pues, épico? Porque está narrando, está contando una historia que alguien despierta convertido en insecto, sino. Y como siempre en un relato hay personajes, hay lugares, hay tiempo, tú puedes describir ese tiempo, ese lugar, esos personajes. O sea, siempre va a haber descripciones. ¿De acuerdo? Y es objetivo porque se basa en lo externo, ¿no? ¿Ves? Y hay narrador todavía. Haz uno más, mira, hay narrador. ¿Ya? Fácil, ¿sí o no? Profesor, ¿y cómo hubiera sido dramático? Ah, con los nombres propios, ¿no? Los nombres propios, de repente Romeo, dos puntos, y lo que dice, ¿no? Me abandonas así, ¿no? Julieta, dos puntos, ¿qué más quieres esta noche, Romeo? ¿No? Hacer los nombres propios, o sea, tiene que haber puro diálogo. Y también en movimiento. Lo tomas al teatro, está moviéndose por los actores, ¿ves? ¿De acuerdo? Ya, entonces se representan las acciones. Ya, todo eso tienen que ustedes recordar, y San Marcos juega con esas preguntas, ¿ya? Juega, bueno, con esa teoría, ¿no? Ahí pasa las preguntas. ¿Listo así? Nada más, sí, no. La pregunta es una cosita. Bueno, y por lo tanto, ¿cuál era la clave de esa pregunta? A ver, ¿cuál era la clave de esa pregunta? ¿Cuál era la clave de esa pregunta? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál era la clave de esa pregunta? A ver, vamos a Perú, vamos a Perú. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen? A ver. A ver, 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 a ver. A ver, voy a leer. Dicen arbolito, ¿no? Claro, dramático. ¿Alguien dijo otra clave? No, no. Ya. ¿Y por qué? Ay, ¿por qué le salió dramática? Cuéntenme. Ah, ahí dice diálogo, ¿no? ¿Y dónde dice diálogo? Ah, bueno, es que acá, pues, ¿no? Están conversando. Están conversando. Están conversando. Y en la pregunta dice también qué cosa. Parlamento. O sea, la pregunta ya te está dando la clave ya. O sea, sin ver el cómic, sale. ¿De acuerdo? Porque te está dando la respuesta ya. ¿De acuerdo? En los parlamentos, o sea, en los diálogos, ¿no? De las viñetas, ¿se puede apreciar el predominio del género? Claro. En los parlamentos, pues la dramática. Pero si hubiera sido, en vez de viñeta, hubiera sido la parte que es cartelera. Hay una parte que se llama cartelera, acá no hay ninguna, ¿no? En la cartelera te presentan los personajes, lo que están haciendo. Si hubiera sido, por ejemplo, en esta cartelera donde describe, ¿no? Se ve la influencia del género, allá. Si dice describe, ahí la clave hubiera sido épica. ¿De acuerdo? ¿Listo, listo? Claro, esta es una pregunta para que la gente falle, si no, San Marcos ahí malo es San Marcos, pero ya. San Marcos a veces quiere que la gente pues falle, se equivoque. Sobre todo los del bloque A, ¿no? Ustedes no son del bloque A, pues, ¿no? A veces se salvaron. ¿Ya? Ya. Bueno, está bien, ¿no? Ya listo. Ahora sí, vamos a resolver una pregunta, claro, ¿no?
vamos a responder la pregunta, una fácil ya para ganar confianza. A ver, la pregunta 14, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, una pregunta, la 14, ya. A ver, la 14. Ya, la 14. Ver, 14, a ver. A ver, no llegaron, antes no llegó, hasta la 12 llegó. María Fernanda. Nada, Paula, Paula, tenés rapidita. Alejandro, pura chicas, hoy los chicos. Ahí está Piero, pues Piero sacando a cara por los chicos. Ya. A ver, entonces la respuesta es Dedal. A ver. Dice en el siguiente fragmento de Boda de Sangre, algunos también por cultura general, profesor, yo sé que Boda de Sangre de teatro es una tragedia de Lorca. Ah, con eso. Es posible notar algunos rasgos de característica, ¿no? Del género dramático. Ya, pues entonces al toque tú tienes que pensar en la teoría de San Marcos, ¿no? Diálogos, hay movimiento, hay representación. Representación es actuación. ¿Cuáles son? Habitación pintada amarillo. Ah, mira. Novio, ahí está, dos puntos. Ya, pues, el único género donde aparece eso es, pues, en el género, pues, dramático, ¿no? Madre. Le habla a su mamá. Madre, ¿qué? Me voy. Madre, ¿a dónde? A la viña. Va a salir. Madre, hijo, el almuerzo. Ya, muchachos, entonces, la uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es acotaciones? ¿Dónde están las acotaciones? ¿No? Una acotación, ¿qué es una acotación? Claro, entrando, claro, ¿no? O va a salir, ¿no? Es como una recomendación, ¿no? Para que el actor, ¿no? Lo ejecute, pues, ¿no? O sea, la acotación indica el movimiento. Si tú vas a ser el novio, ¿no? Vas a entrar y la madre ya va a estar ahí esperando y le dices madre, ¿no? O cuando tú vas a la viña, está haciendo, ¿ya? Claro, ¿no? ¿Por qué no puede ser la dos? Porque esto es del género épico. ¿Ves? Género épico, te pone dramático. Empleo del verso. Ah, chicos, cuidado. Esto no interesa. Si está en verso o está en prosa, no importa. El género épico, el género lírico, el género dramático, pueden estar en verso o pueden estar en prosa. No importa, cuidado. Porque hay chicos que piensan, ah, porque estoy en verso lírica. Yeah. No. Puede estar verso épica, puede estar épico dramático. ¿Ya? Puede estar en verso, digo, dramático. Y usa diálogo. Bueno, de hecho, están conversando, una conversa. La respuesta es Dedal. La respuesta es Dedal. ¿Listo? Ya. Claro, ¿no? La cartelera, si fuera descriptivo. Ah, bueno, ¿no? Claro, si vendría algo parecido. Claro, ¿no? Excelente. Ya, bueno, entonces, ya, ahora sí pasamos, ya, pues, ¿no? A la pregunta, ya, en orden, ¿no? La 1, pero, no, pero la 1 tampoco, ¿no? La 2, ya, otra fácil, es más fácil que tu ex. Besito, dice la gente brava. Claro, ¿no? También sirve, como yo siempre digo, la cultura general. Y eso sirve en todos los cursos, ¿no? Por eso yo he leído Cien años de soledad, pues sé que es una novela, ¿no? Entonces yo sé que es género épico. Todas las novelas son de género épico, así como todas las epopeyas, como todos los cantares de gestas, ¿cierto? Todos los cuentos. Bueno, todos los años por el mes de marzo. Además, yo ya sé, ya, cuando me hablan de género épico, yo recuerdo lo de San Marcos, ¿no? Género épico, objetivo. Género épico, descriptivo. Género épico, narra, no relata. Es fácil, ¿no? Y hay narrador. Ya está. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desparramados plantaba su carpa cerca de la aldea. Hay acciones, es un relato. Con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano, ahí está, mira la descripción, ¿no? Corpulento, barba montaraz, mano de gorrión, ¿no? Que se presentó con el nombre de Melquiades. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser la B. Narra, describe, retrata. Fácil, ¿ya? No puede ser la A porque dice muy personal. Esto es más, lírico, ¿no? Aunque sí narrador. Acá, por ejemplo, representa. Para San Marcos, ¿qué es representa? ¿Con qué sentido lo utiliza San Marcos? A ver, la palabra representa. A ver, cuando veas representa, se refiere a al género dramático, ¿no? Actuar, ¿no? Actuar, recrear, ¿no? Escenificar. Subjetiva no es y diálogo no es. Faltó que es, inclusive sin el fragmento salía. A ver, chicos, ¿qué significa montarás? A ver, ¿qué es montarás? Recuerden que siempre está viniendo también palabras así, cultas o palabras diferentes, ¿no? Que hay que conocer, ¿no? A ver, hay que aprovechar todos los cursos también. A ver, ¿qué montarás?
A ver, chicos, nada. Googleen, pues. Montaraz es una barba. Montaraz. Montañés, claro, rústico. Rústico, salvaje, ¿no? Una barba salvaje, descuidada, ¿no? De acuerdo, no ha ido a la barbería, no ha ido a la barbería. ¿De acuerdo? Claro. Ya, ahora sí, pasamos a la 1, creo que ya está, ¿no? Ya, pues vamos a la 1, pues, de arranque. Alberto, a Paula, dicen, a ver, ¿por qué son tan rápidos? Ya, bueno, ¿qué género es? ¿Qué género es? ¿Qué género es? Pues el género lírico, pues. ¿Por qué es género lírico? ¿Porque está en verso? No, es género lírico porque hay emoción, ¿sí o no? Es una madre que le está hablando a su hijo, ¿sí o no? Claro, así como esa canción, yo te esperaba, imaginaba, ¿no? Entonces, acá parecido, ¿no? Juega con la pelota, juega con la tierra, como con una pelota, báilala, estríala, reviéntala. No es sino eso la tierra. Tú el jardín, mi guardabaya, mi espantapájaro, mi Atila, mi niño, la tierra entre tus pies, gira como nunca, prodigiosamente bella, ¿no? O sea, el mundo es tuyo, ¿no? A veces, entonces, si es género lírico, con la dos sale, ¿sí o no? Intenta transmitir una emoción. Con eso ya salió ya. Porque la única que tiene, ¿no? La respuesta es la B. ¿Qué, profesor? ¿También así puedo resolver? Miren, chicos, yo pienso que lo ideal es que no se resuelva viendo las alternativas, ¿no? Pero como San Marcos pregunta para hacerte equivocar, porque una pregunta debe ser para hacerte aprender, ¿ya? Pero si se crea una pregunta para hacerte equivocar, ahí sí vale ver todas las alternativas. Si alguien se equivocó, pero con la dos nomás salía, ¿ya? Bueno, describe no, pues, porque no es género épico, ¿no? Diálogo tampoco es el género dramático. Y emplea la connotación o lenguaje figurado. Claro, emplea figuras literarias. A ver, ¿qué figuras literarias hay acá? A ver, ya estamos ya en las figuras literarias. A ver, a ver. ¿Qué figura literaria hay? Anáfora, dicen por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Anáfora, ¿no? Ahí está. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿eh? Te decía. Otra. Símil. Juega con la tierra como con una pelota. Claro, ¿no? ¿Ya? Está bien, está bien, está bien, está bien. Y nada más. Hipérbole. ¿Dónde sería hipérbole? La tierra entre tus pies. Ay, 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 ay. La tierra entre tus pies. La tierra entre tus pies. Algo exagerado. Podría ser, ¿no? Claro. Pero lo que es más obvio, a ver, cuando dice guardabaya, ¿qué? ¿Eso arquero? ¿Eso es espantapájaros? Claro, esa es metáfora. Mira, esa tila, ¿no? Entonces, cuando uno reemplaza, cuando tú le dices, por ejemplo, oye, mi bebecita, oye, mi princesita, mi rey, mi retoño, mi diosa, ¿no? Mi religión, mi perdición, todo eso son metáforas. ¿De acuerdo, no? Claro, son metáforas. Está bien, ¿ah? ¿Eh? La 1, ven, boom. Ya, entonces ya está la 1, la 2. Ya, ahora seguimos con las figuras literarias, ¿ah? ¿Eh? Seguimos. A ver, igual, ¿qué figuras literarias hay acá? A ver, a ver. Ala, ala, anáfora, dice. Está bien, está bien. Anáfora, ¿no? O sea, hay una súper anáfora, ¿sí? Porque se repite cada rato. Ya, ¿qué más hay? Ya, ¿qué más? Pues ala, pues. ¿Qué más? No sé, profe. Nada más, anáfora nomás, ¿no? Hipérbole, ¿no? Hipérbole. ¿Dónde hay hipérbole? Llega al fondo de mi alma el sol, ¿no? Claro. ¿Cómo va a llegar el sol hasta tu alma? O sea, está recontra emocionado, pues. Ah, hasta el fondo de mi alma, ¿no? Claro. Claro. La tierra y los cielos me sonríen.
Bueno, ahí hay una figura que se llama prosopopeya, que no viene en San Marcos, ¿no? La prosopopeya. Como el cielo y la tierra te van a sonreír, ¿no? Eso es más prosopopeya, ¿no? Pero eso del fondo y mi alma el sol, eso sí es que algo supera a otro, ¿no? Supera, ¿no? ¿De acuerdo? Algo que es imposible, ¿no? Claro. Y hay una figura más. A ver, ya. Entonces está bien. Hay hipérbole, hay anáfora. ¿Qué más? Una más. Hay una más. A ver, ¿qué dicen? Ya. Sí, está bien. Hay hipérbole, exageración, hay anáfora, repetición. Y una más, chicos. Nada más. Ahí queda. Ya le voy a hacer recordar. Mira, acá están las figuras. Metáfora, anáfora, epíteto, hipérbato, hipérbole, símil. Ya, epíteto, ¿dónde está el epíteto? A ver, el epíteto puede ser una palabra o una frase, ¿no? Una palabra o una frase, ¿de acuerdo? Está allá, una palabra, adjetivo o frase, ¿no? ¿Ya? Que si es una palabra, es un adjetivo. Adjetivo, adjetivo, adjetivo. ¿Dónde? Ah, no, ah, ya. Bueno, antítesis no viene en San Marcos, antítesis es la oposición, es la contradicción. Ardo en invierno, tiemblo en verano. Tan corto el labor, largo el olvido. ¿Ya? Oposición de ideas. Anti, ¿no? Antítesis, anti. Ya. ¿Nadie más, chicos? Ah, alguien dijo, alguien, pero estoy leyendo, estoy leyendo. Clarita dijo que hay hipérbato. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que sí, ¿ah? ¿Eh? ¿Pero dónde, 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 cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se ve el hipérbato? A ver, hay más de un hipérbato también, ¿ah? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. ¿Listo? ¿Ya? Debe ser el sol, ¿no? Llega al fondo de mi alma hoy, ¿no? Claro. ¿Y en el primero no hay? ¿En el primero no hay? Claro, está alterado el orden, cielo. ¿Y en el primero no hay? A ver, ¿en el primero cómo sería? También, ¿no? ¿Cómo sería? La tierra y los cielos me sonríen, ¿no? Hoy, al final tiene que ser hoy. Claro. ¿Y por qué y por qué hoy tiene que estar al final? Claro. No, la tierra y los cielos es sujeto, ¿ah? ¿Eh? La tierra y los cielos me sonríen. ¿Sí? La tierra y los cielos es sujeto, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? ¿Sí o no? La tierra y los cielos me sonríen. ¿Ya? El mes sería, creo, lo de, ¿no? Ya, entonces, porque es complemento circunstancial. Los circunstanciales deben ir al final. Si tú en un verso empieza con circunstancial, al ojo es hipérbato. Al ojo, ¿no? Cerrado, ojo cerrado, ya es hipérbato. Entonces, mira, interesante, ¿ah? ¿Eh? En este poema, que es la rima, me parece, 17, 27 de Becker, pues ahí se nota, por ejemplo, el uso de la anáfora, del hipérbole exagerado, llega al fondo de mi alma el sol, y también dos hipérbatos, ¿no? ¿Sí o no? La tierra y los cielos me sonríen hoy, y el sol llega al fondo de mi alma hoy. Inclusive en el tercero también podría haber, ¿no? Si no lo he visto y me ha mirado hoy, ¿no? ¿Ya? Creo en Dios hoy. En todas, ¿eh? Todas, ¿eh? Ya. Muy bien. Ay, muchachos. Bueno, recordar es volver a sufrir. A ver. El símil es una figura muy fácil porque consiste en comparar con cómo o con cuál. ¿Sí o no? ¿Cómo o cuál? También puede ser parece, también puede ser igual que. ¿Sí o no? Los ejércitos chocaron como dos ríos torrenciales. Alto como una torre también, ¿no? Come como un chancho. Ahí está. Listo. El hipérbole es la exageración desmedida y se vincula con lo imposible. Lo imposible. Lloraba mares. Se ríe de oreja a oreja. ¿De acuerdo? Es imposible. Te amaré después de la muerte. Eso es imposible. Bueno, hay gente que cree, ¿no? Pero ya, pero eso es hipérbole. Hipérbato, alteración del orden. O sea, debe empezar con el sujeto, luego pues el verbo, luego el OD, luego el circunstancial. O al final, ¿no? El circunstancial. Pero si empieza con circunstancial, circulación está alterado. Si el sujeto va al último, está alterado. Está alterado. Está alterado. ¿No? A Dios le pido, en vez de decir le pido a Dios, ¿no? ¿Sí, no? Epíteto es un adjetivo o frase cuyo fin es caracterizar. O enfatizar también. Enfatizar una cualidad implícita. O sea, hago yo. Yo trato de mostrar de que es algo inherente esa característica. O en todo caso, resalto lo que todos conocen, ¿no? Es más objetivo en todo caso, ¿no? Por ejemplo, yo digo roja sangre, se supone, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, verde pradera, ¿no? Hielo frío, ¿no? Frío sería, ¿no? El epíteto. Y frase, si fuera pues un grupo de palabras, ¿no? Por ejemplo, hielo, ¿no? El que es frío.
¿no? Entonces, frase es similar al, ¿no? Al adjetivo, sino que son varias palabras y entre comas. Entre comas. Bueno, y la anáfora facilita, pues repite una palabra o frase al principio de cada verso, pero también al principio de una oración, si fuera una prosa. Y la metáfora, acá hay gente que, ¿no? Se equivoca, ¿no? Ya, a ver, hay una metáfora que es la impura, es la metáfora que compara con el verbo ser, se parece al símil, ¿sí o no? Entonces, si yo digo alto como una torre, ese es símil. Si le quito el como y le agrego ser, le agrego es, por ejemplo, él es una torre, ahí ya es metáfora. ¿Ves? Se parece al símil, pues, se parece al símil, ¿de acuerdo, no? ¿Listo? Ya. Pero hay otra metáfora que es la difícil, ¿no? Es la que sustituye. Es la que sustituye, ¿no? La que compara con el verbo ser fácil, ¿no? Porque aparece una palabra, aparece el verbo ser y luego aparece la metáfora. O sea, la metáfora va después del verbo ser, ¿no? Tus ojos son luceros, ¿no? ¿De acuerdo? El mundo es un pobre poema, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí esa es la metáfora sencilla. Pero hay una metáfora que es pura metáfora, digamos, ¿no? Que reemplaza, ¿sí o no? ¿No? Mira esa cabellera de agua, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, cascada, ¿no? ¿No? La noche aprendió sus claros diamantes. Las estrellas, ¿ves? Eso te exige más. Pues hoy, ¿qué hago? Pues si yo no entiendo que es una metáfora. Tú sabes que todo vale, ¿no? Hay chicos, eso es de un chico que me dijo, ¿eh? Profesor, si una pregunta viene y yo no sé nada de la metáfora, pero sí sé las demás, si yo veo que en esa pregunta me piden qué figura hay y yo sé que no hay anáfora, yo sé que no hay epíteto, yo sé que no hay hipérbato, yo sé que no hay hipérbole, marco metáfora, mi profe. ¡Yeah! ¿No? Claro, puede ser, todo vale, pues muchacho, todo vale. ¿Qué vas a hacer, pues? ¿Ya? Profe, ¿qué está hablando, no? Ya, vamos entonces a las preguntitas, ¿no? Ya, vamos a una facilita, siempre empezando con las fáciles. Oye, una fácil. Una fácil, a ver, a ver, a ver. A ver, no tengo. Ya, ahí está. La 24. La 24. Ahí vamos, vamos a Perú, ¿eh? La 24. Siempre un minuto para que respondan. A ver. A ver. La E dice, ¿no? En mancha, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver, ya. Sí, es la E. Es la E, ¿no? Porque, ¿cómo este tan, también en el hipérbole, cuando tú encuentras tan, tanto, mil, hasta, también te ayuda? Es imposible que una persona sea tan desgraciada que no tiene cuerpo, pues no te pase, pues hipérbole. A ver, practiquemos. ¿Por qué no puede ser la D? Que en la D no hay símil, ¿qué hay en la D? A ver, ¿qué hay en la D? Habla. A ver, mira, no contesta, ¿no? Hay hipérbatón. A ver, empieza con, ¿no? Claro, ¿no? Las espadas de los lirios se batían con el aire, ¿no? Oh, hoy está bien, ¿no? Pero hay otra figura también, a ver, ¿qué otra figura? A ver, ¿qué otra figura? Sí, pues hay hipérbato, ¿no? Oye, tan bravo. Oye, pero uno escribe y los demás también responden, ¿no? Lo mismo. Ya, alguien escribió metáfora. Sí, hay metáfora. ¿Dónde está la metáfora? También hay metáfora. ¿Ya? Ustedes son telepatía, ¿no? A ver, entonces, la espada de los lirios. Ahí hay metáfora. ¿Por qué las espadas de los lirios? Los lirios son flores, pero flores en forma de espada, pues. No su flor en forma de espada, ¿no? Su hoja, digo, su hoja. Ah, o sea, las hojas de los lirios. Las hojas de los lirios. Ah. Ya, la C, ya al ojo, pues al ojo. La C, ¿qué figura hay? No sé. Epíteto, claro, ¿no? De encéfalo. ¿Qué tal? Ya. Epíteto frase, ¿no? Epíteto frase. Muy bien. Ya, fecundo en ardides también, ¿no? O también el asolador de ciudades. La B, ¿en la B qué hay? ¿En la B qué hay? Tu padre puede estar orgulloso de su retoño.
A ver, de su campeón. A ver, habla. Vale, pues, ¿no? Entonces, esa es metáfora, claro, ¿no? Su retoño. Metáfora pura, ¿no? Metáfora pura. Y la A, envidia de las ninfas y cuidado de cuántas honra el mar deidades era. Asu. Pues ese era puede ser de la metáfora, pero cuando es connotado, pues, ¿no? Pero si no es connotado, si tú dices él era un alumno, ahí no hay metáfora. Pues, pero aparece el verbo ser. Con el verbo ser no hay metáfora. Si es que es connotado, pues tampoco, pues. Hay hipérbatón, claro, ¿no? Claro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahora sí, a ver, una más. La 25, ya, la 25, ya que estamos acá en esta, ¿no? La 25. Bueno, ya que estamos en esta, ¿no? En esta diapo, ya, después la 23 también, ya. Y de ahí ya en orden, ¿ya? Ya, de ahí ya sí todo va a ser en orden, ¿no? Ya no se preocupen, tanta marianos algunos. Uno dice que recién, ya estamos en la 25, profesor. Algunos están recién entrando, ¿no? Ah, ya me perdí todo. No, no, estamos salteando, estamos salteando. A ver, estamos en la 25, ¿ya? Casita. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay una pregunta, a ver si caen, ¿ya? Cuando dice un poco piedra, ¿qué figura hay ahí? ¿Qué figura literaria hay ahí? A ver, un poco piedra. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué figura literaria hay? Epíteto. Pero el epíteto es un adjetivo o es una frase, ¿ah? Poco no es adjetivo, ¿ah? Es determinante. Y un poco piedra allá, como sobrenombre de quién. ¿De quién sería? De Rosendo Mackay, un poco piedra. Pero están diciendo de que él es duro. O sea, están comparándolo, ¿no? Con la piedra. ¿Sí o no? Entonces, es una metáfora. Es una metáfora. ¿Qué metáfora es? ¿Pura o impura? Bueno, aunque eso de San Marcos no viene, ¿no? Pero yo quiero que caigas, pues. Es pura. Ay, ¿qué es lo demás? Es pura, 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 pura. A ver, es pura. Ah, chicos, les cuento ya. Que también hay metáfora impura cuando hay coma. Esta coma es hiperbática, ¿no? Esta coma reemplaza a qué palabra. A ver, ¿quién me dice aquí? ¿A qué palabra reemplaza esta coma? A ver. El lenguaje, a era. O sea, es como si estuviera era. Y entonces, Rosendo Mackay, ¿no? Con durísimo, era un poco piedra. Era un poco piedra por Rosendo Mackay, ¿no? Era un poco piedra. Entonces, es una, claro, coma elíptica y esta sería una metáfora pura, pues, ¿no? Claro, perdón, impura, porque aparece el era. O sea, la coma es era. Pero eso no importa, bueno, pero la idea es que es metáfora, ¿ya? O sea, también hay metáfora con comas. ¿Ya? Ten cuidado, ¿ya? Está bien, ¿no? Ya, profe, será, pues. A ver, el indio Rosendo Mackay estaba encuclillado, tal. Mira, acá también puede haber un símil. Hasta ahora en admisión no he visto, pero podría, ¿no? Parece, mira, tal un viejo. Esto es igual que cómo, ¿no? O igual que. Igual que un viejo ídolo. Como un viejo ídolo. O sea, acá hay un símil. Y el otro más fácil, ¿no? El cuerpo nudoso, cetrino, como el yo, que no palo con llaves. Porque era él, ¿no? Rosendo Mackay, era, acá sí se ve la metáfora, ¿no? La metáfora un poco vegetal, ¿no? Ahí está, la metáfora impura. Y luego era un poco piedra. Entonces, dos símil y dos metáforas. La respuesta es la C, ¿ya? Muy bien. Y así llegamos a la 23. Pues la 23 es de géneros literarios. Ya, pues vamos. ¿Cómo estamos en los géneros? A ver, a ver, a ver. Facilito, ¿sí o no? Estamos sencillo, sencillo, profe. Es conocido y es fácil. Ya. La que reemplaza. Ah, ya, estás preguntando cómo se llama la metáfora, que es pura metáfora, ¿no? Que no aparece el elemento a quien se refiere.
Esa es la metáfora pura. Acá sí aparece el elemento a que se refiere. Mira, acá aparece Rosendo Mackey. Rosendo Mackey era un poco piedra. ¿Ves? Sino que esta coma es sinónimo de era. Ah, entonces, con más razón, era impura. Claro. Esto cuando dice, escucha el tambor de mi pecho. ¿Qué es eso? Latido el corazón, ¿no? Pero en ningún momento mencionaban corazón, eso, ¿no? Claro. Ya, a ver, la 23. Claro, 23. La 23, dice la gente brava. Dice besito. Besito. ¿De acuerdo, no? Ya. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. La B. Recrear es sinónimo, pues, de representar, de actuar, ¿no? Claro, ustedes saben que El Quijote de la Mancha es una novela, ¿sí? Es la primera novela moderna, ¿sí o no? Es del género épico, ¿de acuerdo? Pero si uno quiere adaptarlo al teatro, entonces, ¿cómo conviertes en teatro? Pues dándoles movimiento, pues, ¿no? Haciendo que actúen, pero para que actúen, ¿cómo van a practicar? Dándoles, pues, un parlamento, ¿no? ¿Y cómo es el parlamento? Con puro diálogo, ¿no? Claro, entonces recrear, actuar los hechos referidos de las dos partes a través de escenas dialogadas. Claro, de hecho, ¿no? La respuesta era la B. ¿Está bien? Muy bien, muchachos, ahora sí, todo en orden, ¿ya? Algunos jóvenes que recién han entrado dicen, profesor, estamos acabando. No, sino que hemos empezado de esa manera, ¿ya? Claro, entonces eso ya está, ve los géneros, ahí está, algunos cayeron, la pregunta 1 ya está. A ver, los que recién han llegado, la 1 es la B, y la 2 es la B. Las figuras, ya hemos dicho, por ejemplo, que acá había anáfora, había hipérbole, había hipérbatón, ¿no? Y ahora vamos a las preguntas un poquito más fuertes. La 3. A ver, la 3. Por ahí alguien dice la D. Vamos a ver qué dicen los demás. Simple, dando un minutito, ¿no? Que sea un minutito de tiempo, ¿ya? Siempre, siempre. Ya, ahora sí. Bueno, estoy viendo que marcan la D, ¿no? Claro. Otros dicen la A. Ahí está, ¿ves? Y nada más, ¿no? Sí, la mayoría va con la D. A ver, vamos a ver. Como las hojas, cuando ya la fría estación se aproxima, van cayendo. Y la rama su fronda solo fía. ¿Ya? O sea que en invierno las hojas caen, ¿no? ¿De acuerdo? Caen al suelo, ¿sí o no? Entonces, así como las hojas caen en invierno, ¿no? De Adán las malas siembras van subiendo. Igual las malas siembras están subiendo, ¿no? Igual que las hojas caen, las malas siembras suben. Desde aquellas arenas, una a una, ¿cuál aves que al reclamo van cediendo? Ay, ya, entonces, igual que las aves también, ¿no? Que estuvieran cediendo. ¿Ya? Entonces está, ¿qué dicen? Dedo, con más razón. Ya, hipérbatón. Como las hojas cuando ya la fría estación se aproxima. ¿Ya? Van cayendo. Pero este cómo, muchachos, no es igual que las hojas, ¿no? Cuando ya en invierno, el invierno se aproxima, van cayendo, igual las malas siembras van subiendo de Adán, ¿no? Es que dice, aunque no dice respectivamente, ¿no? Pero a ver, ¿qué dicen? A ver, la hipérbato, de hecho que sí hay, ¿no? Porque y la rama su fronda al suelo fía, y la rama fía su fronda al suelo, ¿no? Claro, ¿no?
Claro, también van, las malas siembras van subiendo de Adán, ¿no? ¿Sí o no? Las malas, ¿no?, siembras de Adán van subiendo, ¿no? Claro, hay desorden, ¿no? Claro. Exageración. Bueno, símil sí hay, ¿no? ¿En cuál? Y también al inicio, ¿no? Pero hipérbole, ¿dónde está el hipérbole? A ver, ayúdenme. El hipérbole, ¿dónde está el hipérbole? Entonces, si es la D, ¿ah? Si es que hay hipérbole, sí es A, ¿ah? Porque en la A, hiperbatón sí está bien, ¿ah? Símil también está bien. La A y la D, ah, con razón que han dado la A y la D, son tan muy parecidas. O sea, la diferencia es si es que hay metáfora o hay hipérbole. Ya, las malas siembras van subiendo. Ya, pero eso no es describir nomás que las, ¿no?, que las siembras van subiendo, o en todo caso darle vida, ¿no?, a las siembras. Eso sería prosopopeya, ¿no? O sea, para que sea hipérbole, acuérdate que tiene que ser imposible, tiene que ser algo muy exagerado, ¿eh? ¿Sí o no? Lloraba mares, no sé, ¿no? Tu sabiduría opaca la luz solar, ¿no? ¿Sí o no? Es tan flaco que de repente, ¿no?, usa serpentina, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso, pero si no hay metáfora ya, pues es la clave. Pero cuando dice la fría estación, no se refiere, pues, al invierno. ¿Sí o no? Cuando dice la fría estación, se refiere al invierno. Entonces, ahí sí es más fácil la metáfora, pues, ¿sí o no? La metáfora porque hace alusión a otra cosa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, por esa razón, mira, pero está pareja, está muy pareja. ¿Ya? Sino que es el hipérbole como que no, no, mala siembra, no, no falta, falta que, ¿no?, las mayores siembras del mundo, no sé si hubiera mencionado esas cositas, ¿no? Pero no, 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 no hay. Entonces, por lo tanto, la respuesta, pues, es la A. No, pero estaba muy pareja esa pregunta. ¿Ya? Desde mi duda. Ya. Está bien, ¿eh? Entonces, fría estación, alegre estación, por ejemplo, primavera, ¿no? Esas cosas ahí. Listo. Ahora la 4. Vamos a la 4. Siempre un minuto. Siempre un minuto. ¿Ya? Listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Azul, tan veloces ustedes. Ya, la 4, la C. Ya. A ver, dice hipérbaton y anáfora. Ya, puede ser, ¿ah? Dice, a ver, dice lo siguiente. En las pálidas tardes, ah, es que empieza con en, ¿no? En las pálidas tardes, ¿ya? No sería hipérbole, ¿eh? Sería hipérbato, ¿no? ¿Sí o no? Hipérbato, ¿ya? Me cuenta un hada amiga. O sea, Rubén Darío, ¿se acuerdan que era también fantasioso, ¿no? Ya, entonces alguien está conversando con un hada. El hada no es metáfora. Si hubiera dicho, ella es un hada, ¿no? Mi amada es un hada. O mi amiga es un hada, ¿no? Pero acá está hablando del hada. El hada es un hada, pues. ¿Ya? La metáfora se refiere a otra cosa, ¿no? En cambio, acá se refiere al hada, ¿no? Las historias secretas llenas de la poesía, la que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas. Y acá se nota que de hecho que hay anáfora, ¿no? Entonces, hay anáfora e hipérbato, ¿no? Hipérbato y anáfora, claro, ¿no? Sí, porque yo he visto que por ahí algunos pueden pensar que es metáfora y anáfora, pero no hay metáfora porque, pues, nada se refiere a otra cosa. ¿Ya? Nada se refiere, ¿no? De acuerdo, ¿no? Listo, entonces esa es la explicación. ¿Ya? Bueno. Vamos entonces a la pregunta. A ver, estos ejercicios, a ver, un ratito esos ejercicios. Allá, un rato, dice pálidas tardes, ¿no? Allá, dice pálidas tardes, podría ser metáfora. Ah, si sí, se refiere a otra cosa, pero se refiere a las tardes, pues. Sino que es una consideración del que enuncia, el que enuncia,
Está hablando de, ¿no? De repente que la tarde está, después le parece triste, ¿no? Sería también eso como una prosopopeya, ¿no? ¿No? Como una tarde va a ser pálida, ¿no? Si pálida es una característica del ser humano. ¿Ya? De acuerdo, pálida, pálida tarde, triste azul, ¿no? Dulce, no sé, dulce chica, ¿no? Esas entonces no están al nivel, pues, ¿no? De la metáfora, ¿no? De acuerdo, porque para la metáfora debió la tarde referirse a otra cosa. Y acá se refiere a la misma tarde. ¿Ya? De acuerdo. Listo, ¿no? Por esa razón. Ya, a ver, no sé si algunos ya han visto estos ejercicios, ya no importa, a ver, ya estamos repasando todo, pues, hasta los ejercicios. Entonces, la primera es meta, ¿no? ¿Dónde está la meta? A Inaimal le gusta tirarse a la piscina. Claro, si se refiere, profesor, si está en su piscina, no hay nada, pues, ¿no? Pero si está hablando de fútbol, tirarse a la piscina se refiere a fingir una falta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí sería la meta, pues, ¿no? La meta, metáfora. Ya, muy bien. Su María Cruz ya lo hizo todo. Ya. Postuló a la San Marcos 1 millón de veces. A la profe, ¿qué está hablando? También está ofensivo, profe. Ya, entonces, esa es la hipérbole, ¿no? Esa es la hipérbole, esa es la exageración. ¿Cómo postular 1 millón de veces? Ya. ¿Cuánta plata gastas? Ya, tú eres como mi religión. Acá muchos fallan, ¿no? Porque ven eres y dicen, ya, metáfora, bien, ¿no? Pero si aparece el eres con el cómo le gana, ¿no? Como que chao, eres, y acá es símil. Ah, ya, profesor, pero si le quito el cómo, ahí es metáfora. Ah, cuidado, acá suelen fallar, ¿ah? Suelen fallar. Ya, y la cuatro, chicos, ese un temón, ¿no? Un temón, ¿no? Decidí que voy a seguir mi vida sin ti. Decidí. Nada que BTS, que nada que Blackpink, chicos, Twice. Está jóvenes. Corazón serrano. ¿Ya? Este la anáfora, pues, muchachos, toda la vida, ¿no? ¿Ya? Claro. ¿Ya? En la sala de un hospital, a la 9 nació, pues, Simón. Ese, claro, es el hiperbato. Ese es el hiperbatón. ¿Por qué debió ser? Simón nació a las 9:40 en la sala de un hospital. ¿Ya? Listo. Entonces estamos repasando también por los ejercicios. Algunos de repente ya habían visto este ejercicio, ¿no? Claro, ya tanto ciclo, dice. Ala, no, no. Y yo hasta ahora no me compro mi lápiz. Ya, está hiperbatón. Ya, acá dice hiperbatón. ¿Ya? A ver, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo podían diferenciar hiperbatón de hipérbole? Porque. ¿O cómo diferenciar anáfora y metáfora? Yo les conté, creo, que yo una vez, cuando salió de admisión una alumna, me dijo, profesor, profesor, emocionada, me vino una de figuras literarias, sí, que reemplaza, se refería a otra, yo la hice, no, yo marqué anáfora, bien, yo marqué anáfora. Y yo no quise desilusionarla, ¿no? Yo no quise decir, yo dije, ay, ah, ya, está bien, está bien. Entonces, hay personas que pueden saber, pero a la hora, se equivocan, ¿no? Porque se parece anáfora y metáfora, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Así como hiperbatón, hipérbole. ¿Ya? Claro, a ver, acá está Jim Jack, dice, un ciclo más para que se compre su lápiz. Ah, sí, pues. Sí, oye, aquí pensé que ya no iba a haber virtual. Ya, a ver, entonces, ya, los nervios, claro, pues. Ya, entonces, anáfora. Acuérdate de analítico, ¿no? Analítico es el texto, analítico es aquel que al principio está la oración temática. Ah, ya, entonces analítico, ah, ya. Entonces, anáfora es al inicio, ¿no? Algo, ah, que se repite, pues. Por eso no me sale así. Ya, metáfora, pues. Metáfora es cuando va a otra cosa, o sea, se refiere a otra idea. No es lo que aparece, ¿no? ¿No? No es que, por ejemplo, miro los algodones en el cielo. No, no son algodones, se refiere a nubes, ¿no? Sino, entonces, la metáfora se refiere a otra cosa. Entonces, ¿qué figura siempre va a aludir a otro ser? Ah, la metáfora, pues, la que empieza con meta, porque meta va más allá, ¿no? Meta va a significar más allá. Por ejemplo, metafísica, ¿no? Más allá. O sea, de esa manera, de repente, no sé, ¿no? Por lo analítico de anáfora o de metáfora, ¿no? Por lo metafísica, te puede salir. O, no sé, usted tiene otra palabra.
porque siempre te recuerdas cuando tú lo comparas. Y hipérbole, hiperbatón, ¿cuál es la diferencia? En que hipérbole termina la E de exageración. ¿Cuál de ellos exagera? La que termina en E de exagera. Pues, ¿cuál tiene, termina con E de exagera? Ah, hipérbatón. Oh, ¿no? ¿De acuerdo, no? Ah, y también la otra forma es meter lenguaje, ¿sí o no? ¿Cómo se llama la coma que aparece cuando hay desorden del circunstancial largo? Pues se llama coma hiperbática. Hiperbática es cuando hay desorden. ¿Qué figura literaria hay desorden? Entonces, la que se parece a la coma hiperbática. Hiperbática tiene T, ¿no? Hiperbática. Ah, estoy hiperbatón, pues, hiperbatón, ¿no? O sea, todo vale. ¿De acuerdo, no? Listo, ¿no? Muy lejos sucede. Ya, está bien, ¿no? ¿Qué estará hablando el profe? Ya. Ahora sí, seguimos. La 5 vino en examen de admisión. La 5 vino en examen de admisión. No sé, a ver, marcaste ese, postulaste, te vino esa pregunta. Bueno, acá puede haber más de una figura, ¿no? Pero acá dice primordialmente. Algunos también, cuando se habla de Góngora, algunos dicen, profesor, no viene, ¿no? Pero cuando se habla un poquito de Góngora, que Góngora es difícil, muy elegante, ¿no? Y hay una figura que se presta para elegancia, ¿sí o no? Es barroco, ¿no? Y en el barroco, ¿no? Ahí también, ¿no? Usó dos figuras, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por eso ya te sale, ¿sí o no? Además, leyendo, tú sabes que cuando estas que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica Talía. ¡Hala! ¿Pero qué está hablando, no? Que Talía le ha dictado unas rimas, pues Talía es, ¿la cantante? No. Talía es una musa. ¡Ah! O excelso conde, las púrpuras horas que en rosos la alba y rosicler el día. Ahora que da luz tu niebla, doras. Tú doras tu niebla, debió ser, ¿no? O sea, hay bastantes desorden, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por eso, claro, escribe para cultos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, hay respuesta hiperbatón, ¿ya? El hiperbatón hace de que una expresión se vuelva más elegante. Y recuerden que, ¿qué lenguas clásicas usaban puro hiperbatón? Pues el latín, ¿no? El griego. El latín y el griego. Claro, ¿no? Acuérdate que había pocos que sabían leer y escribir, pocos. Y entonces ahí se veía, pues, ¿no? Lo oculto, ¿no? ¿No? Pero luego aparecen las lenguas, pues, romances, como el castellano, y el castellano más bien lo hace más fácil, sino, bueno, por lo menos en la sintaxis, ¿no? Claro, ya, listo, ya, ahora sí, llegamos a las 6. Vamos a los poemas homéricos. ¿Cuáles son los poemas homéricos? Pues los poemas homéricos son, besito Milán, los poemas homéricos son, ¿cuáles son los poemas homéricos? La Ilíada y la Odisea. ¿Por qué se dice que son poemas homéricos? ¿Por qué son poemas? A ver, ¿a qué género pertenece la Ilíada y la Odisea? Ahí está, son epopeyas, sí son epopeyas, son epopeyas, son epopeyas, sí son epopeyas, son del género épico, pero ¿por qué se llaman poemas? ¿Por qué se llaman poemas? ¿Ya? Igual te lances. A ver, nada, porque están en verso, pues, verso hexámetro, al principio eran cantadas, claro, era oral, claro, al principio. Todo se expresaba con poesía. Al principio todo se expresaba con poesía. ¿Está bien o no? Al principio había poemas épicos, había poema en lírica, poema en dramática. ¿Ya? Cuidado. Hoy, normalmente un poema es lírico, ¿no? Normalmente digo, ¿ya? Pero antes era todo. Está en verso, por eso se llaman poemas homéricos. Por ejemplo, el poema del mío Cid. Profesor, si el poema del mío Cid es un relato, sí, es un relato cantado también, pues, por eso se llama poema, ¿no? Pero es del género épico. Ya, el cantar del mío Cid también es poema, es género épico. Bueno, la respuesta ya dijeron hace rato, está bien, pues la cólera de Aquiles. Y por supuesto, el amor a la patria está en la Odisea, ¿no? ¿Sí o no? Claro, ¿no? No puede ser, por ejemplo, pasión juvenil. ¿Cómo es pasión juvenil? No, nada que ver, pues, ¿no? ¿No? Homero te enseña a ser héroe, ¿no? Te exalta, ¿no? O sea, no se pierde el tiempo con la pasión juvenil. Oye, profesor, ¿qué tal? Lucha por un ideal, dice que el viejo del mar, profe. Lamento amoroso, que en las obras lamento, nada. Tenencia de la tierra. ¡Hala!
Pugna entre lo ideal y lo material. Eso parece, pues, el Quijote, ¿no? ¿Sí o no? Destino inevitable, pues. Ah, eso sí, ya. La B mejor, ¿no? ¿Sí o no? Y ahora sí, vamos a la Ilíada, ya. Pero antes de la Ilíada, ¿no? Vamos entonces a ver qué pregunta les vino en admisión esta, ¿no? Ya, vamos a ver. Esta también vino en el último examen de San Marcos. ¿De acuerdo, no? Ahí está. Ahí marcaron. Ah, ¿la tan rápido? La D, pues marcaron, ¿no? Está bien, chicos, ¿no? Claro, la respuesta es la D, ¿no? No, muchachos, no es la D, no es la D, no es la D, no es la D, no es la D. Profe, no, me mato, me lanzo. No es la D, a la contra, profe. Ya, a ver, ¿no? Otro ciclo, dice, otro ciclo. Pero ¿por qué? Pues porque lo que pasa, muchachos, a ver, a ustedes no les vino esta pregunta porque esta pregunta es del área, ¿qué área? Del área A. Depende a tu amigo, ¿no? A tu amiga, ¿no? Que, ¿no? Que ahora se ha metido a la Vallejo, ¿ya? De repente le vino, ¿no? ¿Ya? Le vino, ¿ya? Entonces, lo que pasa, ustedes saben que, ¿de acuerdo, no? O ustedes son área ABC, total, no me dijeron que era D. Hoy están vacilando, creo, ¿no? Oye, ya, sáquenlo, por favor, tutora, ese alumno se ha equivocado de salón. ¿Ya? A ver, ¿ya? Ah, ya, son ABC. Ah, ya, está bien, entonces, está bien, disculpen, disculpen. Está bien, son ABC. Pucha, entonces voy a cambiar mi diapositiva, mentira. Ah, ya, entonces, disculpen, disculpen. Ah, entonces a ustedes les puede venir igual, chicos, pucha, bestia, ya, qué pobrecitos. Ya, lo que pasa es que en el bloque A, ustedes, pero hay un bloque, hay de medicina, ¿no? Los que no van a medicina, los que no van a medicina no les ha venido tan difícil, ¿sí o no? ¿Ya? Pero los del, a eso me refiero, a ver, ya la barajo, la barajo, la barajo. ¿Ya? Entonces, los que van, por ejemplo, a medicina, que fue el examen el domingo, ¿ya? Entonces, ese examen ha sido creado para fregar al alumno. ¿Ya? Ese examen fue creado para que falle el alumno. ¿De acuerdo, no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que para resolver esta pregunta, chicos, para resolver esta pregunta, ¿ya? Fue bárbaro. Para resolver esta pregunta, no bastaba la academia. No bastaba la academia. Para resolver esta pregunta, seguimos sufriendo. Tenías que haber leído la obra. A menos que hayas tenido un profe que te haya contado al detalle la Ilíada. Porque normalmente, ¿no? Los profesores, nosotros solo resumimos. ¿Sí o no? La película, y con la película más bien nada que ver, y la película todo confunde. ¿Ya? Aunque sí, papacito, Brad Pitt, ¿no? Eso sí, ¿no? Las peleas también, buenas peleas, ¿no? ¿Ya? De acuerdo. Entonces, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que esta pregunta, chicos, tenías que haber leído o de repente alguien que tenga una súper, ¿no? Un súper análisis, un chico de repente que iba para medicina y de repente no le han contado la Ilíada, pero el chico dijo, yo sé que San Marcos quiere que falle, entonces muy fácil sería esta la D, muy fácil, ¿no? A ver, voy a analizar, voy a analizar. Debe haber una pista acá, debe haber una pista. En la imagen de la Semeca Griega se representa una escena del canto. ¡Canto 6! ¡Ah! Yo, canto 6, canto 6. La obra tiene 24 cantos. Y que yo sepa, eso sí, yo sé, está en la teoría de la pre también, en resumen, que Aquiles recién va a pelear con Héctor para vengar a Patroclo. ¿Sí o no? Y eso es casi al último. Eso es casi al último. Y este canto 6. O sea, el canto 6 ya se vengó. ¿Y qué pasó en el canto 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, qué? Relleno. No, pues no, 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 no. Marino no me explicó. Oye, él se explicaba. Ahí está el video de la biología. A ver, ahí está la Ilíada. Esa clase, a ver, los chicos decían, profesor, ¿por qué hace la Ilíada, no? ¿Ves? Y los que estuvieron ahí seguro
Ahí respondieron bien. Ahí le expliqué canto por canto. Mira, canto uno, canto dos, canto tres, canto cuatro. Inclusive hasta detrás de cámaras hicimos. Hasta detrás de cámara. ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo, no? Entonces, ¿ya? Claro, mira, chicos, tienen que ver, joder, pasa. ¿Ya? Bien, todo hicimos, ¿ya? ¿Qué están hablando, joder? Yo solo trabajo en Savia, por favor. Ustedes saben que los profesores de Savia somos como Odiseo, somos fieles. Como Odiseo, chicos. Ya, bueno. Entonces, este grupo chanchero dice, ah, la que está hablando. Ya, igualito de mi tío dice, ¿no? Ya, fieles por... Ah, soy, qué mal, esos chicos, ¿cómo hablan? Ah, la joder, ah, su... Ya, mira, te voy a lanzar la maldición, ¿ah? ¿Eh? Te voy a lanzar la maldición. Ya, pero por supuesto, por favor, chama, chama. No, yo enseño en Savia. No, fuera de broma, yo trabajo en Savia, hermano. A ver, y ya, pues sí. Antes, sí, pues claro, antes. En la pandemia, pues claro, sí. Estaba pues trabajo, pero ya, ahí llegué a Savia y ya, pues, ¿para qué voy a trabajar a otro lado si Savia? Es todo, ¿no? Ahí está escuchando a tutora, ¿no? Está el Cherry, ¿ya? Aumento, aumento. Ya. Seguimos entonces mejor. Seguimos, ¿ya? Ya. A ver. Ya, entonces, un chico, de repente, que meditaba de esa manera, entonces no marcaba la debes. Pero de todas maneras, esta pregunta es difícil. Ya te voy a explicar, ¿ya? A ver, miren. En el canto 6, ¿ya? ¿Qué ocurre en el canto 6? Héctor, Aquiles no está, ¿verdad? Aquiles recién vuelve en el canto 20, ¿ya? En el canto 20 recién Aquiles vuelve. Aquiles estaba molesto y por Aquiles que su gente pierda, ¿sí o no? Aquiles estaba molesto, ¿ya? Entonces están peleando y hay varios héroes, ¿sabes? Los griegos tienen varios héroes, ¿sabes? Tienen a Ajax, el primo hermano de Aquiles, grandazo, ¿no? 2 metros, grandazo. De ahí viene el equipo de fútbol Ajax, ¿no? Ajax Telamón. También tiene, por ejemplo, a Diomedes. Mira, Diomedes con la ayuda de Atenea hirió al dios Ares. Todavía hay un griego que hiere al dios de la guerra. ¡Ah, son bravos los griegos! ¿Ya? Hay varios guerreros fuertes. Hay varios guerreros fuertes. Entonces, Héctor, que es troyano, está peleando ahí con Eneas, París, que se esconde. Y hay una parte en la que los dioses le dicen, Héctor, regresa a Troya y que recen las mujeres para que ganen la batalla. Entonces Héctor regresa, regresa. ¿Ya? Y luego... va a volver a pelear, pues, ¿no? Y es ahí donde va a pelear contra Ajax, ¿eh? Y luego empatan, ¿no? Ya entonces, cuando va y luego se dan las oraciones, ¿no? A los dioses, está buscando a su esposa, ¿dónde está mi esposa, ¿no? Y la criada dice, está, ahí está ya, y se encuentra con Andrómaca. Y la pregunta te dice eso, pues, mira, ¿no? Te dice, el príncipe Héctor se despide de su esposa Andrómaca. Andrómaca es su esposa, que era muy alta, ¿no? Como 2 metros a mí medía. Y de su menor hijo, Astiájax, se llamaba Astiájax, ¿ya? Entonces, el hijo bueno, se asusta cuando lo ve armado, ¿no? Con el casco, ¿no? A su padre, ¿no? ¿De acuerdo? Se asusta. Y Andrómaca le ruega. Andrómaca le dice, ¿no? Héctor, tú sabes que el papá de Aquiles mató a mis padres. Y tú sabes que Aquiles mató a mis hermanos. Y ahora yo temo que Aquiles te mate a ti, porque tú eres todo lo que me queda, tú eres mi padre, ¿no? Mi madre, mi hermano, tú eres todo, mi esposo, todo eres. Te ruego que no vayas, no vayas a ver, quédate acá, piensa en tu hijo, quédate. Así le ruega. ¿Y qué le dijo Héctor, muchacho? ¿Qué le dijo Héctor? A ver, ¿me quedo? A ver, ¿qué dices? Las obras de Homero, ¿cómo son las obras de Homero? ¿Qué te dice Homero, muchachos? Que debe ser virtuoso. ¿Sí o no? Homero te dice que tienes que ser el mejor. Y según esas ideas que tienen de heroísmo, el héroe, ¿no? Usted dice el hombre araña, todo eso. A ver, los héroes, a ver, profe, los héroes primero son los demás. Primero son los demás. ¿Por qué primero son los demás? Porque si tú no ayudas a la sociedad se empeora y va a afectar a tu familia,
a ti mismo. Entonces tiene que ser lo demás, sacrificarte. Entonces, ¿qué le dice Héctor? Pues a Andrómaca, Andrómaca, esposa, ¿no? Yo te adoro. Y yo de pensar qué va a ocurrir cuando acabe la guerra y si ellos ganan, ¿dónde tú serás esclava? ¿Esposa de quién te convertirás? ¿Y qué pasará con mi hijo? ¿Sí? ¿Va a sobrevivir? Es cierto, no me causa dolor, pero más importante es luchar por mi patria, le dice. Eso es más importante. Para que en el futuro, ojalá, cuando mi hijo sea un gran varón, ¿no? Le digan, él es valiente como su padre. Él es valiente como su padre. Y es así de que él se va, pues, chicos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso no sale en la peli, eso no sale. ¿Ya? Y él entonces se va. ¿Ya? Ya, pues, chicos, es así, pues, ¿no? Es como tú, por ejemplo. Tienes tu flaca, tu flaco, de repente tu ex te está molestando y tu ex te dice, ya, mi amor, vamos a salir, pero tú tienes que estudiar para tu examen de admisión, ¿sí o no? Eso es más importante, tu examen de admisión, pues, ¿no? O no, a ver, o tu flaco que te dice, oye, ya, no, no entres a tu clase virtual, ¿no? De pase, pues, ¿sí o no? Claro, primero, ¿no? Actuar como héroe, ¿no? Ya, entonces la respuesta ahí, ¿cuál era? ¿Ya? La respuesta es un flaco. ¿Y la respuesta cuál es? A ver, por ahí Micaela dijo elefante. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, habla. ¿La E también? La E, ¿no? Claro, muchachos. Asume la defensa de Troya como un deber cívico con su ciudad. ¿Está bien, también? ¿Sí? ¿Entendió esa parte? ¿No? Interesante, ¿no? Chévere, ¿no? Por eso el amor a la patria también se da como uno de los temas. Y no solo de los griegos, también de los troyanos. Y Homero, ¿sabes? A quién lo describe como el mejor, mira, mejor que Aquiles, ¿eh? Mejor que Menelao, mejor que Paris. ¿Quién tiene muchas cualidades? Héctor, jóvenes. Héctor, él es el modelo, pues, ¿no? El símbolo de Troya. Es el modelo del héroe, ¿eh? Es el que mejor está trabajado, Héctor, ¿ya? Es más, Helena de Troya, ¿qué le dijo a Paris? Paris, me hubiera gustado que tu hermano me hubiera raptado. Así le dice, en su cara le dice. ¡Hala! Miren. Claro, Héctor, ya yo también. A ver, ¿tú a quién hubieras preferido? A ver, ¿no? ¿A Héctor o a Aquiles? A ver, ¿a quién? A ver, las chicas, a ver, las chicas, ¿a quién? A los chicos también, dice. A ver, Aquiles a Héctor, ¿no? ¿A Aquiles? Ah, bueno, a este le gusta. Aquiles es así, medio llorón, ¿ah? ¿Eh? Medio llorón, pero también sabe pelear, ¿no? Sabe pelear, Aquiles, sabe pelear. Claro, es muy apasionado, Aquiles, ¿eh? Aquiles es muy apasionado, así. Ah, ya, eso quiere, ¿no? Héctor es más tranquilo, claro. Ah, semidiós, dice. Ah, se ha interesado, interesado. Ya, bueno. Con los dos, dice, con los dos. Ah, bueno, también con los dos, también puede ser. ¿Ah? Ya, listo. Ya, ahora sí. Mencionamos, ya. Con los valores de Héctor. Ah, mira, Mario, ¿no? Eso es máximo. Claro, los valores de Héctor. Chévere, ¿ah? Claro, muchachos. Ya, bueno. Acá está entonces la Ilíada. Recuerden que la Ilíada habla de la cólera de Aquiles que se dio en el último año, en el décimo. ¿Ya? Y en ese décimo año, pues, según la teoría de San Marcos, no son dos cóleras. Sino, la primera cólera es ¿contra quién? ¿Contra quién es? Cha, 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 chan. ¿Contra quién es la primera cólera? Contra Agamenón. Porque Agamenón termina, ¿no?, en la discusión. Cuando él le arrebata, bata, bata, a Briseida. Le arrebata a Briseida. Pero eso yo he visto la película dice Criseida. ¿Ves? ¿Para qué ves la película? ¿Ya? Entonces, le arrebata a Briseida. ¿Y por qué le arrebata, bata, bata a Briseida? Porque Apolo estaba matando griegos porque quería que sea devuelta Criseida. Criseida, entonces Agamenón dice, ya, voy a devolver a Criseida, pero en su lugar, y como más falta de respeto, más hablado así fuerte, te voy a quitar a Briseida. Ya, entonces le quita a Briseida para devolver a Criseida. Listo, a su profe, ya volé. Bueno, recuerden que en esta obra, el Aeda, el poeta, invoca, ¿no? Cuéntame, musa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó tanta desgracia a los aqueos, ¿no? O sea, causó mucha desgracia. ¿De acuerdo? Y luego aparece, por ejemplo, Agamenón, que
Le falta el respeto a Crises. Crises es un viejito. Crises, no, mira mis canas, soy un anciano, mi hija me cuida, se llama Criseida, tú la tienes en tu poder, devuélvemela, déjame morir en su regazo y a cambio te voy a dar este báculo, que te voy a regalar este báculo que pertenece al dios Apolo. O sea, la obra empieza cuando en el décimo año, cuando los griegos están ganando, los aqueos o griegos están ganando, pues un troyano le dice, pues le pide a Agamenón que le vuelva a su hija, pues Criseida. ¿Está bien? Pero Agamenón, ¿qué le dice? Fuera de acá, tu hija no va a volver a su patria, porque es bonita, va a compartir mi lecho y va a trabajar como esclava y telar. Fuera de acá. Y Crises llamó al dios Apolo. Apolo, castiga a Agamenón, a que me vuelva mi hija, pues Criseida, ¿ves? Y está la peste de Apolo, ¿no? Por eso aquellos que leen la obra, el primer canto de los 24, también se llama peste de Apolo. ¿Ya? ¿Por qué Apolo entonces está matando? ¿O cuándo Apolo va a dejar de matar? ¿Cuándo Apolo va a dejar de disparar sus flechas? ¿Cuándo? Cuando se le acaben las flechas. No, cuando Criseida sea de vuelta. Claro, cuando sea de vuelta, pues Criseida. Ahora, hay un adivino llamado Calcas, hay un adivino llamado Calcas que le dice a Aquiles, yo voy a denunciar al culpable, pero está en juego mi vida. ¿Me defiendes? Ya, te defiendo. Y cuando Agamenón le dice a Calcas, Calcas, dinos, ¿por qué Apolo está matando gente? Porque usted es el culpable, pastor de hombres, no quiere volver a Cristo, entre los ruegos del padre Cristo, tiene que ser de vuelta. ¿Qué ha dicho, adivino de padres? Entonces ahí Aquiles aparece y empieza la discusión con Agamenón. Oye, ya, déjalo a Calcas, nunca ha errado. Oye, tú bájame el tono, te hablo como sea la gana, sí, porque tú me haces una diosa, ¿no? Y te empiezan a discutir. Y Aquiles, a ver, si no devuelve a Criseida, yo me voy. A ver, vete, pues, ¿no? Ya me voy, pues, ¿no? Entonces, Agamenón, está bien, voy a devolver a Criseida, pero en su lugar quiero a Briseida. Y quiero demostrar que tú serás el héroe, pero yo mando, ¿no? Yo valgo más. Te voy a quitar a Briseida, jolete, ¿no? Y es ahí cuando Aquiles saca su espada, maldito, lo iba a matar. Y las diosas que ayudan a los griegos, por ejemplo, era Atenea, haz algo. Y Atenea invisible lo agarra a Aquiles. Si no, Aquiles lo mataba a Agamenón. Le agarra el cabello, cálmate, te habla una diosa, discúlpame diosa, ¿no? Es que me ha ofendido, me ha quitado mi trofeo, ¿no? Si quieres herirlo, hiere con la palabra, no con la espada, guarda, guarda tu espada, pero sí con las palabras, ah, ya, con las palabras, ah, ya sé qué decirle, oye, care perro, oye, corazón de siervo, oye, ebrio, oye, no, cobarde, así le insulta, me voy, pero no me pidas que regrese. Ya, entonces la cólera de Aquiles es primero contra Agamenón, ¿de acuerdo? ¿También o no? Listo. Pregunta, ¿ustedes saben cuándo termina esa cólera? ¿Cuándo ya no está molesto con Agamenón? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuándo Aquiles ya se amista con Agamenón? ¿Sabe o no sabe? A ver, nada, profe. A ver. Acá está, mira, contestó enseguida el rey de hombres, King Agamenón, ¿no? Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita, puesto que Febo Apolo me quita a Criseida, la mandaré a mi nave con mis amigos y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, ¿ves? Briseida, Briseida, ¿no? Las hermosas mejillas, tu recompensa, ¿ves? Ahí está. A ver. Muere. Ah, muy bien. La cólera contra Agamenón acaba cuando Patroclo muere y Aquiles le dice a Agamenón, ya hay que hacer las paces, más bien yo te pido que me ayudes llama a todos los aqueos para pelear. Miren, por eso acaba la cólera, porque aparece una cólera mayor. ¿Ya? La otra cólera es contra Héctor. Recuerden que al principio, mira, pero Aquiles es así, pues resentido, pues no tengo que por eso, a ver, Aquiles es resentido. Es que muy orgulloso, ¿cómo llamaban los griegos a eso? Ibris, ¿no? Ellos pecan de ibris, de soberbia. Entonces, ¿no? Aquiles había hablado con su mamá, la diosa Tetis, ¿no? Y le había dicho, mamá, habla con Zeus y convence a Zeus para que ayude a mis enemigos, que mi gente pierda, que sepan que yo les hago falta, que Agamenón me pida que regrese. Miren, Y Zeus va a hacerle caso, pues, ¿no? Porque Tetis se arregla, ¿no? Va al Olimpo, se sienta en las piernas de Zeus, ¿no? Le acaricia su barbita, dice, ay, Zeus, ¿no? Y dice, ya, ¿qué quieres, no? Que mi hijo, ¿no? Ayuda a los troyanos. Y entonces Zeus manda un sueño a Agamenón para decirle que no se vayan, Aquiles se retira, pero igual van a ganar. Y así siguen, pues, y luego se dan batallas, ¿no? Hasta que, pues, Zeus les diga a todos, a los dioses no intervengan, que yo voy a apoyar a los troyanos. Y los troyanos empiezan a ganar, ¿eh? Y cuando los griegos están perdiendo, Agamenón manda a Odiseo, manda a Ajax que hablen con Aquiles. O sea, se cumple el plan. Le han dicho a Aquiles que regrese. Inclusive le prometen muchas cosas. Odiseo le dice, Agamenón te va a dar siete ciudades troyanas. No. Pero vuelve, te va a dar nueve mujeres lesbis. No. 12 caballos troyanos. No. La mano de una de sus hijas. No.
va a ser Elena tuya, mentiroso. Hazlo por amistad, menos. O sea, Aquiles tan molesto estaba que no vuelve. Pero cuando maten, pues a Patroclo ya es otra cosa, ¿no? Pero, ¿sabes por qué matan a Patroclo? Es que los griegos estaban ya perdidos y Patroclo estaba llorando, ¿no? Aquiles, por favor, ya que lo vas a pelear, deja que yo lo haga. Dame tus armas, ¿no? Y tus 1.500 mirmidones. Ya está bien, pero no te enfrentes a Héctor. Y él se enfrentó a Héctor. ¿Listo? Claro, él no obedecía nunca, no, pues a Patroclo, ¿ya? Recuerden que Aquiles molesto se retiró de la guerra con sus mirmidones, con su ejército. Bueno, y así recuerden que Patroclo volverá y va a querer enfrentarse a Héctor, ¿no? Los dioses se molestan, Apolo lo desarma y Héctor fácilmente lo mata. Y la muerte de Patroclo, esa es, ¿no?, la segunda cólera, pues hace que él regrese, ¿no? Se amiste con Agamenón, claro, y vuelva para vengarse, ¿no?, de Héctor. ¿Listo, no? Pues acá, mira, acá está lo que te dije, mira. Mas dejemos lo pasado, lea lo pasado, pasado, aunque nos hallemos afligidos, puesto que es preciso refrenar el furor del pecho. O sea, yo ya no estoy molesto, desde ahora depongo la cólera, que no sería razonable estar siempre. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Agamenón? Mas Ea incita a los melenudos aqueos a que peleen, y veré saliendo al encuentro de los troyanos si querrán pasar la noche junto a los bajeles. ¿Ves? Claro, ¿no? Ah, ya, ¿por qué Apolo desarma? Ah, ya, bueno, ¿qué quiere detalle? Está bien, está bien, está bien, chicos. Pregunten, no, normal. Ya, mire. Lo que pasa es que Patroclo, él se porta despiadado. Inclusive la gente decía, Aquiles, al principio pensaban que era Aquiles, ¿no? Que creen que es Aquiles porque está con la armadura. Pero Aquiles tenía misericordia, ¿no? Cuando alguien le decía, no me mate, igual, bueno, Patroclo estaba matando, pues. Y Patroclo se enfrenta a uno de los hijos, a un monstruo, ¿no? A uno de los hijos de Zeus, que se llamaba Sarpedón. Patroclo vence a Sarpedón y le quita el corazón todavía. ¡Bah! Le quita el corazón. O sea, muy, muy despiadado, pues. Entonces Zeus, se cae una lágrima, ¿no? Mi hijito, ¿no? Ah, malo eres, Patroclo. Y Patroclo desobedece a Aquiles y Patroclo, Héctor, te voy a vencer, ¿no? Así que Zeus ordena a Apolo que a Patroclo desarme. ¿Y por qué Apolo? Porque apoya a los troyanos, por eso. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual es desarmado, ¿no? Y Héctor, ¡pua!, lo mata. Y como el destino está unido, la muerte de Patroclo va a llevar a la muerte de Héctor, pues. ¿De acuerdo, no? Y la muerte de Héctor luego llevará a la muerte de Aquiles, ¿no? Aunque en la obra sigue vivo Aquiles, ¿no? Pero ya se sabe que va a morir. ¿Ya? Recuerden que al final Aquiles, pues, mata a Héctor. Aquiles toda la noche lloraba, ¿no? Lloraba porque su amigazo, pues, ¿no? Le echaba la culpa a todo el mundo, incluso hasta a su caballo le echó la culpa, ¿no? Y bueno, va a matar a Héctor, ¿no? Bueno, eso ya es más conocido, ¿no? Y la obra termina con los funerales de Héctor cuando Aquiles logra entregar el cuerpo, porque el papá de Héctor, el propio rey, lo hacen invisible y va hasta el campamento de Aquiles y le besa las manos, ¿no? Besa las manos con las cuales mataron a su hijo, todo porque quería un funeral, pues. En esta obra también hay muchos valores, ¿no? Uno de ellos es el respeto a los muertos, ¿no? A los funerales, ¿sí o no? Alguien muere, entonces su funeral, ¿no? ¿Ya? La obra termina con los funerales de Héctor. Antes hubo funerales de Patroclo, ¿ya? En la obra hay bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, Patroclo, el espíritu de Patroclo. Patroclo ya estaba muerto, sino, pero el espíritu se le presenta a Aquiles, ¿no? Y le dice a Aquiles, por favor, que mis cenizas se conserven en un cofre y cuando tú mueras, esas cenizas también se metan en ese cofre y estemos siempre juntos, porque siempre hemos sido como hermanos. Eso, ¿no? O sea, le hace un pedido todavía. ¿Sí o no? Chévere, ¿sí o no? La amistad, pues, muchacho, la amistad. Claro, ¿no? Ya. Bueno, entonces ahora sí, no sé, pregunten, a ver, algo que quieran, a ver, saber. Este es un resumen nomás, ¿ves? No hay tiempo, de ahorita repaso, pero ya en el anual, ¿no? Ya podemos explicar todo en detalle. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿puede pasar al finalizar la clase? Sí, puede decirle, sí, lo pasó. Claro. A la tutora ahí, Lisset, ahí le va a pasar. Ya, entonces ya está a las 7, está a las 7, 7, 7. Recuerden que en el canto 1, Aquiles se molesta con Agamenón, ¿no? En el canto 6, Andrómaca, pues con Héctor. En el canto 7, Héctor contra Ajax, empatan, ¿eh? ¿Ya? Y así van pasando los cantos. En el canto 9, le piden a Aquiles que regrese. En el canto 16, muere Patroclo. En el canto 20, pues Aquiles vuelve. En el canto 22, Aquiles mata a Héctor. En el canto 24, funerales de Héctor, ¿no? Y la obra tuvo un origen, pues, oral. Listo, ahora sí, vamos a la 8.
A ver, acá esperando más respuestas. A ver, si no es la A, solo quedaría una C. ¿Sabe? Ya, bueno, ya, dicen la A, ya. Ya. Al comenzar la obra, Aquiles riñe con Agamenón, ¿no? No con Menelao. La retirada de Aquiles genera terribles pérdidas. Claro. Héctor, héroe máximo de los aqueos. Falso, ¿no? Porque aqueo es griego. Héctor es troyano, teucro. Aquiles retorna a la guerra, claro, y la obra concluye con el funeral de Héctor, ¿no? Claro. La respuesta, alianza. ¿Y esta imagen? ¿Qué imagen es, muchachos? ¿Qué imagen es? A ver, les ayudo, es el canto 24. Es el canto 24. El canto, el viejo, no, bueno, era Crises, ¿no? No, pero Crises es el canto 1. ¿Ya? Y Crises le hace a Agamenón, y Agamenón es más viejito, bueno, más barbón, ¿no? Aquiles siempre aparece sin barba. Dice que aquí dice que la gente sin barba eran los pasivos. Eran los pasivos. Profe, está hablando, profe. Ya, entonces, a ver, ¿cuál es la respuesta? Bueno, que es Príamo y Aquiles, pues Príamo, el rey de Troya, ¿no? Le está pidiendo que le devuelva a su hijo el cadáver. Ah, ¿ves? ¿Qué tal viene una imagen, ves? Y tú dices, Crises le invoca a Agamenón, porque parece, pero la pregunta dice, ¿es el canto último? Ah, antes no es, pues. Ah, ¿ves? Sí, por algunos detalles, ¿no? Detalles. Ya, bueno, ahora la Odisea, poquito, pues la Odisea es más fácil, ¿no? A ver, la Odisea, igual que la Ilíada, épico, epopeya, 24 horas de hexámetro, el retorno de Odiseo. El amor a la familia, la patria, la fidelidad. Y algo que me estaba olvidando, ¿no? En la Ilíada, ¿cuál es el comentario que viene siempre en la misión? Los comentarios, que en la Ilíada la vida es una lucha constante, ¿no? Y en la Odisea, pues prevalece el ingenio. Tan inteligente es que hasta una diosa es su hincha. Hasta una, oye, que si tú destacas en algo, ¿eso qué quiere decir? Que sí, que todos te van a alabar, pues. Sí, profe, sí, es verdad. Y la vida es un viaje difícil, cuyos peligros son necesarios para realizar el destino personal. A ver, en la Ilíada, ¿la vida qué es? Es una lucha. En la Odisea, un viaje. ¿Ya? En Ilíada es una lucha, ¿no? ¿Ya? O sea que tú, por ejemplo, estás un poco triste y luego ves tu libro que has resuelto y como tú te has esforzado, has luchado, ¿no? Pues te sientes bien, pues te miras al espejo, bravo, ¿no? Entonces en la Ilíada, eso sería la vida, es una lucha, es un sacrificio y eres digno, ¿no? Y en la Odisea, pues es un viaje difícil, ¿no? Son aventuras, hay que, por ejemplo, prepararse, hay que postular, ¿no? Esa cosa, ¿no? Listo, en la Odisea. En la Odisea hay tres secciones, ¿no? La Telemaque que habla de Telémaco que busca a su papá. Lo busca, por ejemplo, ¿no? En los primeros cantos, ¿ya? Cuando empieza la obra, el papá estaba en Ojigia, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Y en una asamblea Atenea convence a Zeus para que lo libere. Ya, Odiseo va a ser liberado, pero Atenea también va a Ítaca y va incentivar, va a ser de que Telémaco busca a su padre, ¿no? En esa búsqueda Telémaco va a madurar. ¿De acuerdo? Entonces Atenea, transformada en mente sin mentor, lo aconseja a Telémaco a ir a Pilos, ¿no? Ahí se encuentra con Néstor, que le dice que tu papá fue lo máximo, que gracias a él ganamos la guerra. Pero ¿quién le dijo tu papá no va a volver porque está en Ojigia? ¿Quién? Menelao. ¿De acuerdo? Entonces, la Odisea, los primeros cuatro cantos más hablan de Telémaco, por eso llaman eso Telemaquia. ¿Ya? Y luego, del canto 5 al 13, hablan de cómo Odiseo, que estaba prisionero en Ojigia, pues va a ser liberado gracias a Atenea. No va a ser liberado. Pero cuando iba a llevar a Ítaca, su enemigo, el dios Poseidón, hace que él naufrague, ¿no? ¿Naufraga dónde? En Feacia. Recuerden que Odiseo, cuando estuvo prisionero de Calipso, Calipso es una ninfa bellísima, bellísima. La ninfa le decía, mírame, mírame. Yo soy una diosa, soy una ninfa. Yo soy más bella que tu esposa, así que ¿por qué no estás conmigo? Y si tú accedes,
te voy a entregar la inmortalidad, la vida eterna, le dice. Ah, mira. Y Odiseo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ya, vamos. No, Odiseo la rechazó. 7 años, pero los dos están solitos, profesor, y él que no tiene necesidad. Bueno, entonces, Odiseo, ese dice la obra, pues la obra considera que Odiseo es recontra fiel. Recontra fiel. Muy bien. Bueno, entonces, él naufraga en Feacia, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces, él naufraga en Feacia. En Feacia, cuando ya se enteran que es Odiseo, el rey de Feacia le dijo también: no vayas a Ítaca porque te están esperando los pretendientes, te van a matar. Quédate acá, sé mi sucesor, cásate con mi hija Náusica está buena, cásate con ella. Miren, ¿eh? ¿Y Odiseo qué? ¿Aceptó? Nada. Mira, oye, qué fiel, ¿no? Qué fiel. ¿Ya? Odiseo le dijo: no hay cosa más hermosa que estar en el lugar donde has nacido, rodeado de tu familia. Ah, mira, recontra, ¿no? Recontra, pues fiel, ¿ya? Y más fiel que el profe, joder. Ya, corte de Alcino, ¿ya? Bueno, entonces ahí le cuenta las aventuras, ¿no? Un montón de aventuras. Las más conocidas son, esto que yo creo que nunca ha venido, pero puede venir, ¿eh? Los lotófagos comían la flor del loto y perdían la memoria, era como una droga, fue una droga. Los cíclopes ya vino, ¿no? Me llamó nadie, ¿no? Lo engañó, lo emborrachó, ¿no? Eolo, el dios del viento, lo ayuda, pero se queda dormido. Odiseo y su gente abre el odre, ¿no? Y salen los vientos malos. Y cuando le vuelve a pedir a Eolo, Eolo ya no quiere. Circe también, a la hechicera. Ella también lo sedujo. Ella también, ¿no? Todos se enamoran de Odiseo. A ver. Bueno, pero en esta parte sí Odiseo estuvo con Circe, ¿no? ¿Por qué Odiseo estuvo con Circe? Pero no dijo que era fiel. Sí es fiel, pues. Sino que Circe le dijo, ¿no? Si no estás conmigo, tu gente va a seguir siendo animal. Porque los había embrujado, les había hecho tomar un brebaje, ¿sí o no? Claro. Él al principio le dijo: no, yo no voy a estar contigo. Ya, fuera, fuera, fuera. Pero Circe le dijo: pero no seas malo. Tu gente también quiere volver a su patria. No, no, no solo tú. Ah, no seas mal jefe. Así que, no, 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 no. Así que, por favor. Entonces, Odiseo, ¿de acuerdo? Por los demás, muchachos, por los demás se sacrifica. ¿No te dije que eso hace un héroe? Un héroe, si él adora a Penélope, adora a su familia, ¿cómo va a estar con otra persona? Ese es el sacrificio, chicos. A tipo Héctor, ¿te acuerdas? Que su familia es todo, pero primero era su patria. Entonces, Odiseo igualito, primero, ¿qué cosa? Es su gente. Es un sacrificio, no sé si lo entienden, ¿eh? Fuera de bromas, ¿eh? ¿Ya? De acuerdo, ¿no? Ya, cuidado, ¿eh? Porque pues, dicen, no, nah, profesor, ya, porque ese hombre usted lo justifica. Cuidado, ¿eh? ¿Ya? Bueno, entonces, luego está el Hades, ahí está el infierno, ¿verdad? Y se encuentra con Tiresias. Luego las sirenas, ¿te acuerdas? La sirena que, ¿no? Que hechizaban con su canto, pero ya sabía, Circe le había dicho que tape con celos a sus amigos, ¿no? Bueno, Tiresias son los bueyes del sol. Luego con un barquito el rey Alcino llega a Ítaca, ¿no? Ítaca se encuentra con su hijo, pero el plan es, ¿no? Que van a ir al palacio y van a esperar el momento propicio, ¿no? Eurícla reconoce a Odiseo, el perrito también, ¿no? Bueno, el reto del arco, hay más cositas, pero al final se da la paz en Ítaca. Bueno, ya repito nomás porque tengo que avanzar, ¿no? Ya, listo. Ya, ahora sí, las últimas preguntas y con Edipo Rey ya terminamos, ¿ya? A ver, muchachos, vamos, vamos. A ver, por ahí, Alex dice una clave, hemos estado superando a los demás. Dedal, ¿no? A ver, en la isla Ogigia, Circe, no, no. Es Calipso, ¿no? Ya. La diosa Atenea protege a Odiseo y también a su hijo, claro. Poseidón ayuda a Odiseo. Ah, no, Poseidón más bien casi lo hace que se ahogue.
Con ayuda del rey Alcino llega, claro, un barquito. Se encuentra con el problema con la isla de Ojija, no, en Ítaca. Por lo tanto, ¿qué dijeron? La D, ¿no? Claro, ¿no? La respuesta de Dedo. A ver, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? A ver, pregunta con imágenes. Euriclea dice, ah, puede ser, ¿no? ¿Quién es ella? Penélope, claro, Penélope le dice, ¿no? Ya, ahora sí me voy a casar, ¿ya? No que voy a tejer, destejer, ya, disculpen, eso fue una broma. Ahora, aquel que coloque, ¿no?, la cuerda a un extremo y luego dispare la flecha por 12 aros. Facilito. Y nadie pudo hacerlo. Solo el viejito, ¿no?, que era Odiseo. Euríclea sería la que está atrás, ¿no? Quien dijo Euríclea se refería a la de atrás, ¿no? ¿No? Ah, ya. Está bien, está bien. ¿Ya? Ah, ya, sí, ¿no? Ah, claro, está bien, está bien. Ya, muy bien. Ahí están los pretendientes, ¿sí? Un montón de pretendientes. Ya. Claro. Ya seguimos entonces. Ya. Ahí está, mira. ¡Hala! ¿Quiénes son ellas? ¿Quién es tu suegra? A ver, entonces se parecen a las arpías, ¿no? Pero son las verdaderas sirenas. Las sirenas en realidad eran así, ¿eh? Parecían arpías. No son así, por eso no es como la sirenita Ariel. No, 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 no. No es como de repente, profesor, H2O. No, 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 no las series. ¿Ya? Eran en realidad monstruosas. ¿Ya? Claro. Sí, pues así es, pues. ¿No? Igual los piratas, ahí te acuerdas en otra época que con su pierna de palo, con su lorito. Eso también es, ¿no?, es arreglado, ¿no? ¿No? Así como que San Martín, que soñó que con unas aves, que de ahí le salió la bandera del Perú. Eso también es mentira, pues, ¿sí o no? Mucha mentira, pues, mucha mentira. ¿Ya? ¿Ya? Que buscando a Nemo, que. Ya. A ver, continuamos entonces. Ya, ahora sí. La 10. Vino en admisión. Vino en admisión. A ver, que el amor a primera vista. Pregunta de examen de admisión, ¿no? Formal se refiere a género especie, no al tema, ¿no? Bueno, y acá, miren, Odiseo dice que tiene una mano robusta. ¿Qué tal brazos, ¿no? ¿Qué tal mano? ¿Qué tal los dedos? Miren, ¿ah? De acuerdo. Y así, pues, un pan de cera lo hace añicos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces está contando lo que ha hecho, está describiendo, y luego, ¿te acuerdas? Esta es la aventura de la sirena, ¿no? Claro, entonces la descripción de objetos y eventos de la voz del héroe central. O sea, ¿por qué no puede ser la epíteto? Bueno, acá no hay epíteto. Además, los epítetos no son subjetivos, son objetivos, ¿sí o no? El lenguaje formulaico es complicado, no llega tanto. Profesor, la sirena, pues, pero en esta parte no aparecen. Ah, ¿verdad? Caía, profe. Ya. Porque hay chicos, por ejemplo, que les gusta leer dos líneas y de ahí ya sé. No, tiene que leer todo. Y el relato detallado de una batalla, no, pues no está en la batalla. Listo, entonces la respuesta estaba ahí, ¿ya? Dedo, miren, descripción, la voz del héroe central. Una pregunta, ya te dije, para que la gente falle. Para que la gente falle. Bueno, la tragedia griega, chicos, ustedes saben que, ¿cómo surgió el teatro con la tragedia? ¿Cómo surgió? De las misas a Dioniso, ¿no? De las misas a Dioniso, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando has ido a misa, hay un jefe del coro, sino hay un jefe del coro. Ya en Grecia igualito, pues, ¿no? El coro se llamaban, los miembros del coro se llamaban coreutas, ¿no? El jefe del coro se llama corifeo. Y los cantos se llaman ditirambos, ¿no? ¿Sí o no? Y los miembros del coro usaban máscara de macho cabrío, piel de macho cabrío. Querían ser sátiros, los acompañantes de Dioniso. O sea que el teatro surge del culto de Dioniso, de las misas de Dioniso, ¿de acuerdo? Pero de las dionisíacas de la ciudad. ¿Cómo, profesor? ¿Se acuerdan? Cuando ese culto que era del pueblo, ¿no? Culto a la vendimia, por, digamos, al dios del vino, ese culto llega a la ciudad porque hay democracia. Y los de la ciudad quieren cosas nuevas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Imagínate que tú estás en una misa y el jefe del coro empieza a actuar. Eso es, ¿no? ¿En qué momento surge el teatro? Cuando el corifeo dialogó
interactuó también con el coro. Pero al principio, ¿qué hacía? Solo respondía, ¿no? Al coro, solo respondía al coro. Por eso actor al principio significaba solo el que responde. Pero luego ya con alguien ya cambia todo, ¿no? Con Esquilo, ¿no? Esquilo introdujo el segundo actor, ya son oponentes, ¿no? Hay mayor, pues, ¿no? Interés y también crea trilogías, ¿no? Pero el más importante es Sófocles, el cual es Sófocles, ¿no? Recuerden que Sófocles humanizó la tragedia. Él dijo, ya no trilogía, ya no vas a escribir tres obras de un héroe, solo una nomás. Y también introdujo más actores, ¿no? Más actores, ¿no? Bueno, la tragedia surgió del Tirambo, que era canto desde el inicio. Había un coro y los miembros eran los coreutas. Después había un director, un corifeo, que luego va a responder. Y el que responde, actor, significa pues el que responde. Y tragedia, que significa canto de los machos cabríos, o sea, canto del coro. Eso surgió de los dionisíacas de la ciudad, 5 a.C. Había un lugar, de acuerdo, había un lugar que se llamaba pues la orquesta. Ahí estaba el coro. Y siempre había un palacio. Siempre en las tragedias hablan de héroes, de reyes. No se ve lo sangriento. No actúan mujeres. El coro canta, los actores recitan. El que paga todo es el corega. Aso, mira. Y la finalidad de la catarsis, que iba para el público, ¿no? Entonces, algunos datitos, pues, que hay que recordar, ¿no? Fácil. Pues, Edipo Rey, ya fácil. A ver. Sófocles es el más perfecto de los trágicos. Él amplió la acción dramática al introducir más de 2, ¿no? 3, 4. Y él, sus personajes son más humanos. Por ejemplo, cuando Edipo se entera de todo su destino, ¿se acuerdan? Se entera que él había matado al rey anterior, y ese rey anterior es su papá, que está casado con su madre. Y sus 4 hijos son sus hermanos, cuando se entera. Él, hay una parte que dice, ¿no? ¿Por qué no lo evitaste, oh ciega raza de dioses incompetentes? Dios maldigo. O sea, él maldice a los dioses y los llama incompetentes. Profesor, ¿cómo va a decir eso? Si estamos en una época en la que hay mucha religión, ¿no? Es que está mostrando cómo es el humano. El humano, cuando está desesperado, pues hasta ofende al Todopoderoso. Hay chicos, por ejemplo, que cuando no ingresan, le echan la culpa a Dios. No, por tu culpa, ya no voy a ir a misa, vas a ver, no, tú no quieres mi bien, ¿no? A veces hay gente así. Ya, entonces ahí se ve el humano. ¿Cómo se llama esa característica cuando de la literatura griega, que consiste en mostrar cómo es el hombre, mostrar temas humanos, mostrar cómo es el humano, mostrar un conocimiento, ¿no?, del humano? Eso se llama antropo. Antropocentrismo, pues. Antropología, antropocentrismo. Ya, bueno, recuerden que hay una parte en la que Edipo, eso también yo menciono y a veces los chicos se asustan, ¿no? A ver, cuando Edipo descubre que todo ya pasó, ¿qué dijo Edipo? ¿Acaso los padres en sueños no sueñan que están con sus hijos? ¿Acaso los hijos en sueños no sueñan que están con sus padres? ¡Hala, por eso qué turbio! Eso le interesó ¿a quién? A Sigmund Freud en otra época, ¿no? Y Sigmund Freud, ¿ah, cómo? ¡Ah, ya! Y de ahí sacó el complejo de Edipo. O sea, tanto conocían los griegos a los humanos, por ejemplo, Sófocles, que inclusive va a inspirar a otros, ¿no? El complejo de Edipo. Claro. Bueno, recuerden que la obra Edipo Rey empieza cuando Edipo ya es rey, ¿no? Porque las obras griegas empiezan cuando el héroe está en su mejor momento, ¿no? El pueblo lo quiere. Él ya había vencido a la esfinge hace tiempo, ¿no? Y un sacerdote le dice a Edipo, los campos están secos, hay una nueva peste, sálvanos como nos salvaste hace tiempo, ¿no? Yo estoy enterado y he enviado a mi cuñado Creonte. Mira, viene, Creonte, ¿qué te dice el oráculo? Que hay que castigar al que mató a Layo con el destierro o la muerte, ¿no? Porque como el rey va a morir y su asesino va a estar acá normal. Entonces, pueblo, el pueblo es el coro actúa de pueblo. Pueblo, voy a castigar a ese maldito, ese miasma es infeliz, ¿no? No sabe qué es él, ¿ya? Luego viene Tiresias, que no le quiere decir, tú has sido, pero discuten, yo no veo, pero yo no tengo ojos, pero veo más que tú. Tú no sabes que tu vida es una mentira. ¿Sabes quién mató al rey Layo? Y ojalá que tú cumplas con el destierro o la muerte. Dime, ¿quién? Tú eres el asesino. ¿Cómo que yo? Ni siquiera he conocido a ese rey.
Seguro te está contratando Creonte, ¿no? ¿Cuánto te está pagando, no? Para que me acuses, todos creen en ti, eres el adivino, yo me voy, ¿no? De Tebas y gobierna Creonte, no vean, están discutiendo. Edipo discute con Creonte, ¿no? Tiresias antes de eso les dice todo, ¿no? Que te hace enterar, que cómo haría sino su padre, que padre hijo de, ¿no? De sus propios, padre, hermano, de sus propios hijos, es hijo de esposo del sé que le parió, todo le cuentan, ¿no? Y se van. En eso viene Yocasta y dice, no, no discutan, ah, no le creas a Tiresias, ¿no? No, yo no creo en oráculos, ni en adivinos. El oráculo le dijo a Layo que su hijo le iba a matar y todos sabemos que fue asesinado Layo en el cruce de tres caminos en una encrucijada llamada Fócida, antes que tú nos salvaras el esfinge. O sea, Yocasta, que no cree en los oráculos, pues mete la pata, ¿no? Porque hace que Edipo recuerde que mató a alguien en ese lugar y que estaba vestido de dorado, recién recuerda. Entonces, de repente, él sí mató al rey Layo, él es el culpable de que haya tanta peste. ¿Qué pasa, Edipo? ¿No has perdido el color? Es que tus palabras han conmovido mis sentidos. Dime, ¿cómo era Layo, no? Viejito, con su bastón. Oye, tú te pareces a él, ¿eh? ¿Y cuántos hombres iban cuando no se marchaba, pues, por Fócida? A cinco. ¡Oh! Entonces, todo concuerda, ¿no? Yo he sido. ¿Cómo que tú has sido, no? Yo debo ser castigado. No, 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 tú no has sido, porque el oráculo dijo que su hijo lo iba a matar. ¿Tú eres su hijo, caso? ¿Ves? Ah, tú mataste a otro viejito. Así estaba. En eso viene el mensajero de Corinto que dice que el rey de Corinto ha muerto y el supuesto padre, el rey de Corinto que lo adoptó, ¿no? Vaya a gobernar Corinto. Y él dijo, no, no voy, porque el oráculo me dijo que iba a matar a mi padre, me iba a casar con mi madre. De repente, he causado la muerte del rey. Yo provoqué su muerte, después de ha muerto de pena. No, no voy, porque el oráculo me dijo que iba a casarme con mi madre. Y este mensajero le dijo, eso no va a pasar porque yo te salvé. Tú no eres hijo del rey de Corinto. A ti te iban a matar. Tenía los pies hinchados, infectados. Yo te salvé, ¿no? Por eso es tu nombre. ¡Ah! Edipo descubre que era adoptado. ¿Cómo? ¿Ahora qué? ¿No? Y en eso viene, pues, el pastor, que también es el testigo, el que huyó cuando Edipo mató a Layo, el que dijo que fueron ladrones, y Edipo lo reconoce. Debiste morir ese día. Tú eres un cobarde. Comprobado, Edipo mató a Layo. ¡Aso! ¿No? Pero ya comprobó Edipo también que es adoptado, ahora que ha matado al rey anterior, que debe ser desterrado. Y en eso el mensajero lo reconoce. Él debe saber quiénes son tus padres, porque él te iba a matar cuando tú eras un recién nacido. Yo te salvé de sus brazos asesinos. Y Yocasta está en trance, porque ella entonces, para que no se cumpla el oráculo de que Layo, su hijo, lo va a matar, mandaron pues a matar a ese bebito. O sea, él supuestamente lo mató, y ahora resulta que lo entregó al otro, y lo llevó a Corinto, y es Edipo, mi esposo, que vas a matar a tu padre, se casa con mi madre. Entonces Yocasta se da cuenta de todo y le pide a Edipo que yo no investigue. Déjalo ir, pero Edipo hasta el final va a investigar. Recuerden que la tragedia griega te enseña pues que en un momento el destino se va a cumplir, ¿no? Que es ineludible, ¿no? Ineludible. Y también te enseña que ante la desgracia tienes que mostrar honor, dignidad. ¿De acuerdo? Entonces Edipo ya el pastor le va a decir quiénes son sus padres y Edipo pues no se va a matar, se va a quitar los ojos, ¿no? ¿Sí o no? Y eso se representa la sabiduría. Edipo también es un chivo expiatorio, ¿no? ¿Qué es eso? El que va a ser culpable, ¿no? Para que los demás se salven, ¿ya? Eso también hay que saber, chicos, ¿no? Cuidado. Entonces Edipo le pide perdón a Creonte porque lo había acusado. Y le pide también que se encargue de las hijas, que él se va a ir al destierro. ¿Y por qué se tiene que ir al destierro? Para que cese la peste, ¿no? De la esterilidad. La obra empieza con la esterilidad. ¿Ya? Bueno, pues ahora ya volé ya. Bueno, ahora sí, chicos, ya las últimas preguntas, estamos con la, acá está, pues, ¿no? Listo. Ya la 11, la 12, hasta el final. Cuatro alumnos marcando. Ya, bueno. D dice, ¿no? A ver, a ver, a ver. La tragedia surge a partir de la evolución del himno religioso dedicado a Apolo. No, a Dioniso, ¿no? Sófocles humaniza, claro. Recita el actor, canta el coro. El coro es testigo. El colega es el acaudalado que se encarga de todos los gastos. Sí, cata de la purificación y va al espectador, claro. La respuesta de Do. Ya. Chévere, ¿eh? La 12. Besito dice, ¿no? Ah, besito. Claro, ¿no? Profesor, pero acá dice, así de cierto son los oráculos.
Pero eso lo dice de forma, ¿de qué forma? En esta obra siempre utiliza, ¿qué recurso utiliza siempre? Irónica, ¿no? Una ironía es lo contrario, ¿no? Cuando dicen, oye, tú eres muy fiel, ¿no? Y es lo contrario, esa es una ironía, pues. Claro, ¿no? La respuesta es la B. Dice, no, ah, mira, no, que no creas. La ironía. Interesante, ¿no? La 13. Estamos en las últimas. A ver, la 13. Bueno, resolviendo, ¿no? La 13, la 13. La 13. La 13 de dedo, dice mancha. Claro, ¿no? ¿Se acuerdan que, a ver, por qué Yocasta les dice que no les da vergüenza ventilar cuestiones particulares estando como están? Porque todo ocurre afuera del palacio, ¿no? ¿Y quiénes están, pues, en la Plaza Mayor? ¿Quiénes están ahí esperando, ¿no? Que se resuelva todo. ¿Quién es el pueblo? O sea, el pueblo va a estar presenciando, supuestamente, la discusión entre Creonte y Edipo. Por eso yo casi no le da vergüenza. Tenemos que salvar a la ciudad. Ustedes están discutiendo. ¿Qué le tiene? No, es que mira, que me quiere expatriar o me quiere matar. Edipo, sí, porque es un, ¿no?, tiroso. Claro. Bueno, entonces la respuesta es la de Edipo. Edipo cree que quieren el trono. Lo quieren votar. 14 ya está. 15, 16. A ver. Estamos en la 15, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho la 14, que era dedo. 15. A ver, sobre todo en esta parte, ¿no? En vez de decir el niño tiene los ojos cerrados, ¿no? Dentro de la fragua, ¿no? Dice dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Entonces la respuesta ahí era el hiperbatón. Muy bien, muy bien. Ya la 16 vino a misión. La 16 vino a misión. Dedal, dice, ¿no? Es que sale con la segunda, ¿no? Pero entra como un saco, ¿no? Entonces, este es un símil, pues. ¿No? Tiene que estar primero una metáfora, después un epíteto, después. O sea, el símil tiene que ser el 2, pues, ¿no? El 2 tiene que ser el símil. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ahí salía, por ejemplo, dedo, ¿no? Con eso salía el toque. Metáfora 3, el sol se había puesto y el mar sonaba ya en el canto nocturno muy distinto al canto del día, ¿no? O en todo caso, cielo azul, ¿no? Ese es al ojo el epíteto, por ejemplo. Claro, pues, ya. Listo. Ya, entonces, ahí tenemos las respuestas, ¿ya? Bueno, sale con el epíteto también. Ah, sí, bueno. Pues, ah, interesantes. Ya. A ver, la 17. A ver, la 17, Eolo entonces ya no lo quiere volver a ayudar y ahí lo dice, ¿no? Ahí dice por qué. Ya, entonces dice, no, no me has dado socorrerte, no porque no quiera, sino porque tú eres odioso a los dioses. Ah, entonces no lo hago porque los dioses están en tu contra. Ya, entonces Eolo rechaza a Ulises, ¿no? O dice, está bien. Bueno, entonces la 18. La 18, la 18. 18 casita, dice, ¿no?
Casita. Bueno, miren. Esa pregunta, sí, pues yo he visto que muchos han dado la clave de la C también, ¿no? Mira, yo, esta pregunta, yo creo, ¿no? Que como San Marcos buscó fregar a los alumnos, que fallen, al final también, ¿no? Cuando tanto quieren que fallen, hasta el que hace la pregunta falla, ¿ya? Hasta la pregunta puede tener dos alternativas, ¿ya? ¿De acuerdo? Puede tener dos alternativas. No sé, ¿eso ha pasado en otros cursos también? ¿Ah, chicos? Sí, ¿no? ¿También en otros cursos? ¿No? En otros cursos también puede, ¿no? Pasa, ¿no? ¿O no? A ver, solo literatura. Ah, el muchacho, los cicleros. Digo, ¿no? También, ¿no? Sí pasa, ¿no? Ya. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que dicen la E también, ¿ves? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Bueno, entonces, podría ser una que otra, sí, pues, ¿no? Uno puede decir, a ver, el dramaturgo hay un acontecimiento que no está representado. Ya, pues, uno puede decir, ¡ye! Profe, yo ya sé que la muerte de Yocasta no se representa, ¡ye! Pero, mira, yo sospecho lo siguiente, ¿no? ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿qué hemos dicho? Que San Marco busca que falles. Bueno, en ese examen buscaba que falles. O sea, ¿no creen que sea muy fácil eso? ¿Y por qué ha escrito lo demás, no? O sea, ¿no les parece muy, no, muy, muy obvio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, como que, como nada, ¿verdad, no? ¿Ya? Pero puede ser la sea. A ver, vamos a ver qué dice acá. Aunque, sospechoso, ¿no? aunque no es concesivo, ¿no? Es adversativo, ¿no? A ver, aunque es importante para el desenvolvimiento. Es igual que pero, ¿no? Pero es importante para el desenvolvimiento. O sea que no está representado, pero es importante. Es algo importante. Es algo importante. Para el desenvolvimiento se desenvuelve la inevitable cadena trágica. O sea, todo lo que ocurrió de tragedia no se podía evitar. Por más que tú hacías lo que querías, no lo podías evitar. ¿De acuerdo? Entonces, una cadena, a ver, chicos, una cadena, pues es el conjunto de varios elementos, ¿no? ¿No? Varios elementos de la cadenita, sino varios elementos. Entonces, la muerte de Yocasta está dentro de la cadena. Acá te dice, por ejemplo, que provoca, o sea, tiene que ser algo fuera de la cadena. Por eso yo no considero la C como clave, pero yo he visto que hasta algunos profesores han dado la C. ¿Ya? Pero no, 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 yo no, no encaja, pues no encaja, no, 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 A ver, entonces, ¿de acuerdo? ¿Ya? La tiene más que ver con el contexto que te dan, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque la huida de Edipo hace que igual se cumpla, ¿no? Porque por huir de su destino, más bien mató a su padre, ¿no? Sí o no, mató a su padre, esa es una. Y luego todo lo que después va a pasar, pues, ¿no? Porque al matar a su padre, se va a ir a otro lado y va a vencer al fin, que se va a casar con la, ¿no? Con la que es su madre. Ah, sí, pues cierto, cierto. Y además, no está representado porque se habla nada más, solo se habla. Chicos, si tú tienes la obra Edipo Rey, si tú tienes el libro Edipo Rey, vas a ver de que constantemente se habla del pasado. Por ejemplo, Yocasta, ¿qué le informa a Edipo? ¿Cómo murió Layo, no? A mano de unos ladrones, supuestamente, ¿sí o no? ¿Ya? También, por ejemplo, Edipo, ¿qué informa cada rato? Que le dijeron que iba a matar a su padre, se iba a casar con su padre. O sea, hay muchas cosas que solo se dicen y no se representan. Y cuando el mensajero de Corinto le dice, oye, vaya a gobernar Corinto, no, porque tengo miedo de casarme con mi madre. ¿Por qué? Porque el oráculo me dijo y yo por eso huí, no volví a Corinto. O sea, se menciona esto. Esto se menciona, ¿ves? Entonces, eso es válido. O sea, por acá es correcto. Por el otro lado es correcto. O sea, mi clave es la E. Porque yo veo, pues, ¿no? De que es la que por todos lados, pues, aparece. ¿Ya? No, pero las predicciones de la Divina Tiresias es antes de que se dé toda la cadena trágica. ¿No? Además, eso sí se representa. Además, sí se representa. Tiresias le dice, ¿no? Que el verdadero asesino del aire, el nacimiento, eso sí le dice. ¿Ya? Sí habla. ¿Ya? Entonces, por eso no podría ser la B. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, por esa razón, chicos, la E, jóvenes.
A ver, profe, ¿le creo o no le creo ya? Ya, bueno, ya. Mucho que me clavicilla. Ya, chicos, 18 ley, ya. ¿Me creen? Será, pues dice, será. Ya, bueno. Ya las últimas, muchachos, la 19, la 20. Toca creer. Oye, me estoy explicando, ¿ah? Ya estoy explicando, ¿ah? Ni que fuera que. Ya, gracioso, ¿no? Ya, cuidado con la maldición, ¿ah? La C. Claro, ¿no? La C. A ver. Hiperbatón, porque empieza con cuando el viento, la madrugada, claro, ¿no? ¿No? Debió ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Debió ser un soldado aparece bostezando, bla, 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 cuando el viento, ¿no? Entonces, claro, hay isímil porque hay un cómo, ¿no? Cómo, ¿no? Listo. La 20. Debí seguir tus consejos. No leer más a Kafka ni frecuentar esos cafés que tú sí frecuentas. Pero es tarde, hace frío y estoy sola. Ah, pobre. La respuesta de la 20 es la C, claro, ¿no? Porque es emotivo. Pues, ¿sabes por qué no puede ser acá? Porque no hay narrador, pues la lírica no hay narrador. Metamorfosis, que porque menciona, no te pase, pues. Lírico, profesor, pero porque está en verso, por eso es, hemos dicho que eso no es característico. Da la casualidad que acá hay en verso, ¿no? Pero por eso el lírico, no, pues está diciendo por qué razón. Y la subjetividad, pero ¿por qué? ¿Escepticismo kafkiano? No, por mostrar a su yo. La C. A ver, las últimas, chicos, dado el tiempo, la 21, ¿cuál es falsa? En su material está separado, debe estar así, ¿eh? Esta es una estrofa, esta es otra estrofa, esta es otra estrofa. Ya. Es una metáfora del mar. Claro, es un olvido, pues, ¿no? Claro, metáfora va después del verbo ser. ¿Cuál es la incorrecta? Mar es comparado con ave, a ver, como un ruiseñor, claro, el ruiseñor es ave, pues, ¿no? Claro, Bluffy. ¿Qué más? La D, al final de cada estrofa se hace evidente el uso de la anáfora. A ver, acá no hay anáfora, ¿no? Al último sí, en la estrofa tercera sí, pero te dicen de cada estrofa, acá hay cuatro estrofas. La respuesta es dedo, ¿ya? Dedo, 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 dedo. Ya listo. Y la 22, una fácil, la Odisea, el ojo. Claro, de edad al profesor, pero está en verso. No importa el verso, pero está escribiendo. Las sirenas, otra vez, ¿no? Estamos rápidos, a ver, 23. Ah, 23 ya hemos hecho, menos mal, ¿no? Sí, 23 beso, 24 enano, 25 casita. Ah, ya hemos hecho eso, ya, menos mal. Entonces queda poco nomás. ¿Quién le pidió ayuda a Aquiles? O oh, Aquiles, no, por favor, cualquier cosa. Un rey más poderoso me puede hacer algo. ¿Quién le dijo? ¿La 20, la 22? La 22, Dedal. Dedal. Claro. 23, Bembón. 24, enano. 25, la C. La 26. No, no es Crises. Crises es el que le suplica a Agamenón que le devuelva a su esclava. Entonces, ¿quién habla con Aquiles y le dice que voy a hablar? Y me pueden censurar. Calcas, el adivino de los griegos, Calcas. A la profe, qué datero. 27, pero el deforme Alejandro apenas distinguió a Menelao entre los compañeros delanteros. Alejandro es el otro nombre de París. Allá. ¿Cuál es la respuesta, profesor? La E. No, porque París no es aqueo, París es troyano. Allá. ¿Cuál es la respuesta? Hechos sangrientos. No, pero acá no está, no se ve. La D, muy bien, la D. Alejandro buscó refugio en los troyanos, claro, porque acaban de lado, cobarde ya. 28, tarea, ¿sí o no? Lejos de tarea, la 28, hablen. Ya, tres preguntas de tarea, pues, ¿ah? Tres preguntas, no, no, cuatro preguntas de tarea, ¿no? Ya, cuatro de tarea, ¿sí o no? ¿Ya? Ya, chicos, sí, pues, porque ya se cumplió el tiempo, ¿ya? Ya, paso, ya le paso con las claves, ¿ya? A su chambear duro. Ya, pues joven, entonces le paso con las claves y cualquier cosa también, a ver si me dicen si está bien o mal las claves, ¿no? Ya, nos vemos, muchachos, cuídense. Ya, de acuerdo, ya, en el PPT va a estar las claves al final, ¿ya? Entonces, ya, chicos, chévere, sigan estudiando, ¿ya? Espero que hayan recordado algunos temas, ¿no? ¿Ya? Tengan preguntas a la próxima también, ¿ya? Nos vemos, tutora. Ya, chicos, nos vemos. Tomen su leche. Nos vemos, tomen su leche. Ya. Gracias. Nos vemos.